¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita aquí en Ingo.es, su canal preferido, porque gracias a ustedes ya somos más de 131 suscriptores y cada día estamos creciendo más porque nos dan su amor y su cariño. Recuerden que Ingo.es no es solo ingobernables como política y que no sé qué y que pesado, no. Tenemos este programa que es muy lindo, que es Primera Cita, y también tenemos el gabinete donde hablamos de temas de mujeres y hablamos de todo un poco. Así que pueden suscribirse a nuestras membresías, también ser parte de las membresías, apoyarnos compartir dar like y todo lo que usted ya sabe y también puede aportar en el super chat que para nosotros también créeme que es importante por lo menos para comprar el cafecito hoy tengo un invitado que la verdad que ustedes conocen y que yo conozco quién no lo conoce pero vamos a hablar un poquito más más allá con él y, y nada que ya les presento Raúl Santana está con nosotros, La Lili, Perdón, Lili, perdón. Perdón, Lili, duerme, duerme. también está con nosotros. Sí, Así te tengo que acariciar porque no puedo agacharme. ¿Cómo estás, Raúl? Y qué Ay. gusto tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Qué no, bacán. No, yo fascinada de que estés porque, bueno, te conozco evidentemente por ese personaje. Chichiquito. Eh, claro, chichico. Chichiquito. Y, y, y desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero era mucho sí. más que eso Uy. y vamos a hablarlo, ¿no? Pero, ah, bueno. Pero... Eh, y de verdad me encanta conocer a personajes que tienen mucha historia, que tienen mucho que decir y que tienen cosa buena dentro Aquí viene hay gente que tiene cosas malas. No. Gracias. Así que nada, gracias y bienvenido a primera cita. Muchas gracias. Gracias por, por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuénteme, Solo pa cuando le conté a mi mamá, voy a grabar con la Londra. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Es mega fan tuyo. Ahorita que ser, vení, para Pati, un saludo para ay, ti, muchísimas gracias. Risa, Sabes una cosa que a mí no sé si me duele o me, me gusta o me agrada, me hace feliz o triste, pero cada vez que viene y se toma una foto me dice mi papá te ama y mi mamá te ama. Y a yo, mí me dicen lo mismo. Necesito la nueva <laughs> generación que me ama. A mí me dicen exactamente lo mismo. Tú eres mi infancia. Y yo ay ah, la espalda. Yo te veía ahí la primaria ay, esta y esta universidad. Yo ay no qué pasó. <laughs> Pero no, muy lindo. Todas las personas que nos siguen, de verdad, muchísimas gracias, no importa la edad. Pero pero sí, o sea, mi público Así. es los padres, los abuelos, y, y bacán. Pero bueno, sí, como, Tupac dice: si mañana quiero entrar a política, creo que no van a votar los que me siguen. <laughs> Pero bueno, vamos Claro, es opcional el voto, entonces imagínate. Raúl, cuéntame, vamos de atrás para adelante, de porque eh, estuviste en Masterchef muy querido. Cuando saliste en Masterchef yo veía todas las redes sociales y fue un dolor para muchas personas. Sí, persona, sí, ¿no? fue una sorpresa y un dolor para todos. ¿Cómo fue el esa mundo? experiencia? Masterchef fue maravilloso. Sí. Fue muy lindo. Ajá. Fue, como siempre digo, el, la diversión era directamente proporcional al, al sufrimiento. O sea, sí, porque es como, pasas muy divertido aprendes muchísisísimo. O sea, ni siquiera te das cuenta cuando... Ahora yo me doy cuenta cuando aprendí. Así como, sí. ah, esa salsa. Ah, pero echas esto, 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 pon esto. Y, ah, necesitas esto, pon esto. Y dices como, ¿qué? ¿Dónde está ese ex conocimiento? <laughs> muy divertido, pero es muy sacrificado. O pues... sea, son muchas horas son muchísimas horas hay que estudiar y es estresante o sea estás bajo un montón de estrés Claro, no solo Porque, estudiar y cocinar sino claro, el grabar el tener Es que la cuestión es que muchas personas piensan como ah ustedes les dijeron los platos, no te dicen nada. Claro. Tú llegas de ese día a grabación no sabes nada, tú te nosotros nos enteramos de las cosas que van a pasar cuando igual cuando ustedes los ven en televisión cuando grabamos. Sí. Ahí te enteras y dices, "Ah, hoy vamos a cocinar esto y tienen que hacer esto." Levantas la caja misteriosa y ahí te enteras qué es lo que va a pasar. Híjole. O sea, no es que no es que vas preparado, es como nos dicen, "Estudien." Estudio comida asiática, y de pronto ese día era comida, yo que sé, mediterránea. ¿Qué Bien, hago? ¿Qué claro. hago? No Estudio Mediterráneo. ¿Y, ¿Y no tienes oportunidad de como ver, buscar en no Google? Puedes. ¿Qué es eso? No, porque te quitan el teléfono antes de entrar. ¡Ay, no! Para que no se filtren fotos. Claro. Que igual se filtraron. Gracias. Tú sabes quién fuiste. <laughs> Oye, y tú ya sabías cocinar antes de llegar a Masteche. Sabía algo. Yeah. Sabía algo. Siempre me ha gustado. Desde ¿Cómo sobrevivías en tu casa, por ejemplo? ¿Qué te cocinabas? Um, ¿En mi casa? Sí. Arroz con huevo. <risa> <risa> arroz con huevo y se hace tomate. <laughs> no, o sea, generalmente lo más rápido es fideo, pasta. Claro, ahí, claro. Ahí y pones cualquier cosa. O abrir la latita de atún y poner el arroz. Con. No, o en el fideo, con mayonesita, claro. yeah. cilantro. Yo, eh, limón. Mayonesa, no, cilantro no. Cilantro no, lo odio. Está bien, Aquí está no bien. se menciona. Hay, cilantro. Gente, hay gente que lo odia, pero a mí me encanta. Y con limoncito te comen eso, ¿ves? Yo le, pon, le ponía en mis tiempos de vivir sola, me hacía la pasta, le ponía atún y le ponía mayonesa, salsa de tomate y mostaza. Riquísimo. Wow. ¿Sí o no? Sí, la mostaza es. no, no es mi favorita, pero, pero le, le da un, un sabor. Toque, le da un toque. Sí, 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 el, ese ácido amargo. <laughs> pero y pero ahí, eso y carne, pollo. Claro. O sea, no, no es que soy el gran chef, pero, pero sí sé, la, como lo que yo dije cuando me llamaron, dijo, eran, yo no es que sé recetas, sí. yo sé técnica. O sea, mm -hmm. a mí me dices, haz esto de esta forma y yo hago y va a quedar rico, <laughs> pero yo no sé recetas. Eso <laughs> es lo que más me tocó estudiar, como, como recetas de saber cómo hacer. ¿Cómo se hace? Sin necesidad de estar viendo el teléfono todo el tiempo porque claro. no puedes. Ahora, explícame una cosa porque el Dime. otro día hablaba con alguien y, y, y mis amigas me decían, nosotras no cocinamos, pero no cocinamos porque yo me meto en una receta y dice, una pizca de sal, tres onzas de no sé qué, y tú dices, ¿qué carajo es? Primero que no sabemos matemática de nada. Una cucharadita, oh. ¿es la más chiquitita o la más grande? ¿Aprendiste? Cucharadita es chiquita. Pues. No, pero hay una más chiquitita que la no, cucharadita. Pues ¿Ves? Cucharadita es la que... Con la que meces el café. Ya. Ya, no esa fancy chiquitita de este porte con la que mueves el... No, no, eso no. Cucharada es la de sopa. La de sopa. Sí. Okay. Pero ahí, hay diferentes como o tallas. O sea, ¿sí? verás, cuando cocinas platos de sal, no importan esas medidas. Ok. Es al sabor, o sea, porque también Bien. depende de cada uno. Cuando Bien. haces dulce o repostería, ahí no es que es sagrada, pero ahí sí es mejor ir con las medidas. Ya. Pero, y eso para ti no fue difícil. Medidas. No, repostería me encanta. ¿Sí? Sí, no, medidas no, porque teníamos ahí con qué, qué medir. Bacán. O sea, hay cucharita, hay cuchara, hay las. O sea, tienen como esas cosas donde dice sí. una taza, media taza, un cuarto de taza. Claro. Entonces, fresco. Aparte, estás cocinando un plato, máximo dos. Ya, claro. es no como <risa> <risa> Claro. Para el comedor claro, para ahora que cocino, <laughs> sin mis envíos me tomo tres horas porque hago para cuatro personas. Pero cuando tú en Masterchef, es para una persona. Un plato es lo que hay que presentar, y ya. 40 minutos, 45 minutos, porque no tienes claro. más. Oye, ¿y a ti te dieron cachetitos y todas estas sí. cosas? O sea, ¿cuál fue el mejor el primer plato? primer cachete de la temporada <laughs> con la Patti. Fuimos y, el primer cachete de la temporada. ¿Y cuál fue el mejor plato? O sea, para ti, no para los jueces, sino para ti, el mejor plato que hiciste. Para mí, el mejor plato que hice, Luisa, hice con el Sergio. Uh -huh. Hicimos eh, La Pasión de bebótica y Es un postre, quedó maravilloso. <laughs> la pasión. Es, es la pasión. Porque a él le encanta la repostería y a mí también. O sea, mi mamá realmente se dedica a hacer más repostería y pastelería. Entonces, ya. por eso es que me llamó la atención. Me encanta el dulce. Y, y aprendí, yeah. o sea, sí sé hacer postres, eso sí sé. ¡Qué bacán! Pero, pero entonces fue ese día como, ¿qué hacemos? Nadie había hecho postres, hagamos un postre. Y el Sergio se hueva <laughs> <laughs> No, es que el cheesecake no se va a hacer, Chis ¡hagamos cheesecake! Pero, ¡hagamos cheesecake! <laughs> y no, pero, entonces ya me enojé, le dije, Sergio, basta, vas a hacer un cheesecake, es un cheesecake de este porte, no más, se va a hacer el cheesecake. Bueno, ya, <laughs> hicimos y nos ganamos cachete. Y nos fuimos a competir por el pin del chef y yo gané el pin del chef esa qué semana. Bacán. Qué linda y de ahí le eliminé al Sergio. <laughs> Perdón, yo no le eliminé, yo le bajé del balcón. Sí. Pero quedó, ¿Qué? luego lo replicamos aquí para su canal. Uh -huh. Próximamente vamos a hacer un proyecto juntos, haciendo ¿Sí? repostería los dos. Ay, qué lindo, porque yo estoy viendo que están en TikTok, están haciendo. Los, los helados, la, los Recibiendo helados. a la gente en el cielo de Masterchef. Sí, claro. Sí, y que vamos. la Luciana dice: no quieren ir el ascensor. Sí, pero, pero vamos a hacer con el Sergio un proyecto de sí. hacer repostería juntos. Okay. Las recetas de Bebótica Motito. Ya, y lo van a en YouTube y lo van a sacar en ahí. YouTube y también va a redes sociales. Sí, y imagínate. queremos ver si es que algunos se hacen para venderlos ahí en Disergio. Entonces, claro. veamos qué pasa. Perfecto. Oye, y bueno, excelente experiencia. Creo que, creo que también como tu personaje, porque mucha gente piensa que para ir a Masterchef cada uno tiene un personaje. Entonces, no. te dan, claro, te dan el de, eh, el de que tú eres la mala, el de que tú eres la buena, que tú no sé o qué. O sea, depende. Claro. Depende, depende. O sea... Um, ya depende de ti. Sí. Si tú crees crear, o sea, no, no te dicen, no te dicen. Yeah. Pero si tú quieres crear un personaje, porque obviamente cuando vas a Masterchef... Um, yo fui a Masterchef, creo que la mayoría fuimos a Masterchef. Sí nos gusta cocinar, nos gusta comer sobre todo. Claro. Pero uh, creo que lo importante era también el, el poder vivir la experiencia y que la gente te conozca en otra faceta. Claro. Porque a mí hasta, hasta ese entonces solo me había visto como así de masivamente la gente en Ecuador como chichico. Chichico, claro. Y, o como actor, como un personaje que no soy yo. Claro. Y en cambio ahí ya pudieron ver a Raúl. Que a Raúl. Pasó petrificado de miedo los primeros 10 episodios tal vez y después se fue soltando. Cuando le dijo a Jorge Rauch que si, sí, ¿cómo era? Todo fideos duro hasta que se moja. Ahí ya salió Raúl de verdad. Y pero pero digamos, creo que conforme avanza el programa cada uno iba creando su estrategia de cómo quieres que te perciba la gente. Claro. O sea, hay gente que quiere que le perciban de una cierta manera y sí. se muestra de una cierta manera, y hay gente que nos vale y nos sí. mostramos cómo somos. Y, pero igual uno desde afuera se nota, ¿no? Se nota quién está siendo como muy orgánico, muy honesto y quién tiene. Creo. Un papel, tal vez no. tú te das cuenta, pero de lo que yo he visto en los mm. comentarios de la gente no se han dado cuenta <laughs> quiénes están actuando. O están creando un personaje claro. y, quienes, y quienes nos mostramos como somos ya, pues, yeah, con bueno. defectos y virtudes. <laughs> qué bueno, qué bueno que hayas estado ahí y que tengas esos proyectos sí. y que por lo menos sigas. Y sobre todo las amistades y, y que la sí. gente se lleve. Eso es muy bonito. O sea. es, es como, es, la amistad es como... Este fenómeno cuando vives un evento traumático sí. y te creas un vínculo muy fuerte, sí. así nos pasó. Entonces es como, claro. Imagínate estar todos juntos así, como claro. todo el día juntos cocinando y luego entrar y estar traumados y que te evalúen y que te eliminan y te sacan. Entonces fue. Se crearon. Yo al único que le conocía antes de ir era al Pacheco. Yeah. O sea, bien, bien y tenía una amistad. A la Juanita, porque habíamos trabajado un par de veces juntos y ya. O sea, al Sergio no lo conocía. Al Sergio no lo conocía. Y ahí fue una amistad. Le conocí al Sergio el día que estábamos haciendo la fila en el counter de la, para, para subirnos al avión y e irnos a Bogotá. Y a partir de ahí quedaron como amigos. Claro. Suceso. Pero Sergio es un amigo. Mejores que amigos. Una, una Sergio maravilla. es un San Bernardo. Sí. Granduto y dulce. ¿Sí? <laughs> <Se le risa> nota. Pero cuando lo hacen enojar, verán, cuidado. Claro, pero cuando habla y presenta un helado, tú te quedas así claro, como sí. yo. Está bien. Hola, amigos. <risa> <risa> Hola, amigos. Así es. Pero no, es lo máximo, Qué sí. ¿Y con quién más ya lograste otras amistades también ahí? Creo que Nikki Lu, José Andrés, Gigi, um, con Yalal, Betancourt. Claro. Sí, con todos, Crespo. con todo menos, con No, no, Crespo. Es que, es que creo que había una cuestión muy. A ver, éramos gente de muy diversas generaciones y, y de diversos contextos. Claro. Entonces, digamos, los que somos más artistas, sí. somos más relajados, uh -huh. ¿no? Y, y es como tenemos más esta cuestión de entender y aceptar al otro por quien es y no claro. juzgar, no sí. es como ah, es así, punto. Pero habían otras personas que eh, vienen de otros contextos donde digamos de, el garbo, la elegancia son más importantes claro, que quién claro. es la persona, entonces obviamente eh, si sí te si sí creas una relación, uh -huh. pero no creas una amistad como para verte una vez por semana después de que saca el claro, show, claro, evidentemente, claro, um, digamos que yo con la Susi hablo por lo menos en Instagram una vez por semana, ¿entiendes? Yeah. Pero porque ahí es terapeuta, y todo eso, <laughs> y es, es maravillosa la Susi, sí. a pesar que es como la más adulta de todos, uh -huh. pero de ahí era como ahí nos llevábamos y claro. y y, y, y a medida eso... que sobrevivíamos nos llevábamos bien <laughs> o mal. <laughs> Hablemos que justo estábamos hablando de en la entrevista, de esta cosa de juzgarte, ¿no? También sin, sí. sin conocerte, porque creo que a todos nos puede pasar en algún momento, a todos los que estamos frente a una cámara o, o somos como figuras de alguna forma, la G el otro día estuvo aquí en, sí, sí, en, en el gabinete y dice, <coughs> claro, o sea, que como eres figura pública, ya tú tienes que dar toda tu explicación de tu vida y tú tienes que dar justificación a toda la gente y la gente como que lo espera. O sea, tú cómo has vivido también eso, o sea, de, de, de tu vida, de tus no, cosas. No, es denso. Es es como <coughs> hay como una cierta expectativa, primero de perfección. Sí. O sea, de tienes que ser perfecto, tienes que hablar correcto, tienes que verte bien todo el tiempo, tienes que, o sea, ser talentoso, exitoso. Pero todas esas cosas se amoldan siempre a las expectativas de las personas y cada persona es distinta, entonces uh -huh. eso. Y sí es como esta cuestión de que hay como esta deuda uh -huh. de tener que explicar quién eres delante y detrás de cámaras porque si no la gente es como que se siente traicionada o se siente como claro. no sé como que le debes algo uh, y sí sí es, sí es difícil. Sí es, pero es sí eh, nuestro deber si estamos si ya somos como figura pública no no verdad. No. como siempre digo mi trabajo es lo que yo te comparto públicamente uh -huh. Uh -huh. Y de ahí de lo de mi vida que yo decido compartirte, claro. está bacán. Pero si decido no compartir algo de mi vida, es mi derecho también. ¿Y cómo le respondes a esas personas que dicen, ay, pero eres figura pública, tenías que hacer no sé qué? ¿Cómo le respondes a eso? No tenía que hacer nada. ¿Dónde está escrito que tengo que hacer eso? ¿Y, pero sí, le respondes. ¿Sí? ¿Dónde está el manual? A ver, muéstrame dónde está escrito que una figura pública tiene que, por, por ley, mostrar toda su vida. Claro. ¿Dónde está? Claro. Es tu expectativa, no es, no es la realidad. Sí. Y es, es como tú, porque trabajas en un trabajo, tú le dirías a tu jefe toda tu vida. Uh -huh. No, no sé, pero es tu jefe. Claro. Es como. Se sienten como el jefe de uno a veces. Algunas personas. Claro, a veces. No todas las personas. Uh -huh. pero, pero eso es, 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 es complejo también. Pero es que también. Creo que mezclamos mucho la parte del de el star system estadounidense sí. con el star system mexicano y el star system ecuatoriano, que son completamente distintos. Y entre, digamos, Quito y Guayaquil, sí. ya somos opuestamente distintos, ¿no? Claro. Entonces es como. Creo que también es esa, esa cosa. Ajá. Es como el. el, el, el no sé. Sí. Ese es, es un fenómeno ahí raro de mezclas de ideologías y. Pero ten, tienes y que contextos. tener la, la suficiente como también eso. Eh, digamos eh, sanación o algo así emocional para decir a ver no porque muchas veces claro publicamos nuestra vida qué sé yo yo publico mi relación en, en, en Instagram y de repente ya no publico más y por qué no publicas pero por qué no nos dijiste? Sí. pero necesitamos explicación de por qué terminaste pero uh -huh. necesitamos explicación de por qué eso esto. se me pasó recién porque yo recién terminé mi relación sí sí no. se está enterando recién así por qué por qué no me dijiste ¿Qué? básicamente y los últimos, los últimos, eh, diciembre, enero, febrero, diciembre, enero, febrero y marzo ha sido constantemente el, pero por qué, qué pasó. Y, pero por qué terminaron, quiero saber por qué. Es como, ¿qué te importa? No te compete, no era tu relación. Pero eran tan lindos y muchas gracias, pero no, no te compete. Entonces, digamos, yo lo que digo es como por respeto, básicamente, porque es mi vida privada, su vida privada. Si es que no está aquí esa persona como para contarles desde nuestros puntos de vista, claro, claro. ambos, para decirles, a ver, yo sentí esto, yo sentí esto y esto, si es que no queremos, Ajá. o sea, no pasa, ¿me entiendes? ¿Qué? Tú no le vas explicando a la gente por la calle no. por qué terminaste tu relación. Ajá. Lo que yo creo que pasa es que, y es algo muy bonito y a la vez es algo muy denso, <laughs> la gente crea este vínculo. Y, y, y siente que, que, que es, que es tu Son amiga. parte de tu familia. Y sí. eso es maravilloso. O sea, es, es hermoso porque la gente en la calle te, te... Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Y saben de tu vida y saben mm -hmm. esto. Pero también es como... No hay el límite de... Porque no me dijiste? ¿me claro, es, claro. Como, es como Hay no decirle meme. a tu mejor amigo. Hay o algo un meme así. en Facebook, no sé cómo es, pero dice como, eh, a ver, personas, por favor, si ustedes van a decir que están tristes, después dígame si lo solucionaron o no, porque yo me quedo pendiente. Exacto, ¿Tienes? exacto. Pero, 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 pero no, sí pasa, o sea, y me pasa a mí en TikTok, así como claro. parte uno. No quiero <laughs> lo Pero, um, pero sí, sí es, sí es como es, es esta situación sí, rara. Claro, me claro. pasa cuando digamos me conocen y piensan que yo soy chichico. Claro. Es sí. como no, sin. Sí, Chico y Raúl no pueden ser más distintos. De verdad, ahora voy sí. a eso, pero, pero ¿cuánto tiempo duraste con tu relación? Yo justo Cinco años y medio. Buscando información. Cinco y, años y medio y fue. No, y fue muy linda, justo de eso estaba hablando ayer en un en vivo. Fue muy linda, eh, es una persona maravillosa. Cinco años y medio. Cinco años y medio, pero, pero, pero la vida es así, ¿no? También. ¿Cuándo terminaron? En diciembre. ¿Y cómo estás? Estoy sí. bien, estoy bien, no, estoy bien. Fue, fue, fue difícil. Yeah. Um, fue un proceso. Vivían ¿Juntos? ¿no? Sí. Ay. entonces, tres perros juntos. ¿Y cómo se supera eso, chichi? Pichichico. No, todo bien, todo bien, todo bien, perdón, todo bien. Perdón. No, no, todo bien, no pasa nada, todo bien. Y ahí se las pases con eso también está todo bien. Pero, pero, ¿cómo se supera? Viviendo ¿Sí? el duelo, pues. Claro. Tienes que, que darle duelo a la relación y, y pasar por todas las etapas, ¿no? Claro. Ira, negación, el negociación, buscarlo de nuevo, o hablar de nuevo. O, o no. pensarlo y decir como oh, será que podemos volver, será que no podemos volver. Pero, pero, como siempre digo, es como es una cosa muy bonita lo que tuvimos, y eso me encanta. Siempre va a ser una persona que ame, porque en este momento, digamos, no extraño estar en una relación con él, yeah. pero sí le extraño a él. Claro. Porque es un ser maravilloso. ¿Me claro. entiendes? Porque muchas veces la gente pregunta, ¿pero qué pasó? Porque de ley quieren cachos. Sí, ¿no? o sea, sí. ¿Qué pasó en Bogotá? ¿Qué te importa? No pasó nada en Bogotá. Yo pasaba durmiendo y estudiando. ¿Qué va a pasar en Bogotá? Pero no tenía tiempo ni para claro. nada. No me fui ni de fiesta. Creo que dos días y porque la producción nos llevó. Y, um, Creo que la gente piensa que en Bogotá ya se cambió la vida. De claro, absolutamente todo. Bogotá como, fue cámaras. Sodom y Gomorra. Sí. No, no. Pero sí es, una experiencia que te, o sea, sí es una experiencia que te pone la vida en perspectiva. Ya, yeah, okay, claro. Y, y Porque te enseña otra cosa totalmente nueva. O sea, te enseña una cosa completamente nueva, es una experiencia que te enseña que eres capaz de hacer cosas que tal vez nunca pensaste que podías hacer. Ya. Yeah. Es una experiencia que te recuerda que eres que eres valioso y que, y que si te propones lo logras. Sí. Y es una experiencia que también te ponen como te ponen un aislamiento. Claro. Básicamente, porque es grabar de lunes a sábado, desde muy temprano en la mañana hasta, desde antes que amanezca hasta que anochece, yeah. y llegar al hotel a estudiar. Claro. Y de ahí dormir y volver a hacer lo mismo el día siguiente y así todos los días, y el domingo estudiar y dormir si es que puedes. Claro. Y tal vez irte a cortar el pelo <laughs> o irte al centro comercial a dar una vuelta porque claro. necesitas respirar. Ajá. O como el Pacheco y yo nos dábamos poníamos a dar vueltas alrededor de la cuadra del hotel haciendo ejercicio como señoras, mientras chismeábamos lo que vimos en la semana. Uh, pero... <laughs> pero eso también te pone en perspectiva claro. como qué es lo que quieres de tu vida y todas esas cosas y también pone en perspectiva a la gente que se queda claro. como quién soy yo sin esta persona y así claro. sucesivamente Ay. entonces no pero, pero bien o sea ha sido difícil es difícil pero creo que también ¿Y es cómo un es eso proceso? el contacto cero porque dicen eh, o sea termines con una persona que has tenido una relación muy larga y el contacto cero es lo mejor que va a ser muy difícil pero es lo mejor tuviste eso es que es que ahorita estamos en eso Uh, creo que... Es que esa era la parte de la negociación que teníamos, como no había contacto cero. Claro. Pero digamos, en cierta parte tu mente dice, como no entiendo, seguimos hablando, sigues uh. existiendo, sigue... seguimos teniendo esta dinámica, pero ya no estamos juntos. Claro. Entonces es necesario justamente para que la mente diga, ok, ya no existe. O sea, necesitas un contacto cero de algún tiempo para que la mente diga, ok, ya esto no existe. Claro, claro. Y te quedas con los recuerdos bonitos uh -huh. y de los momentos malos aprendes. Claro. ¿y ¿Ya? Ay, no. O sea, yo, tú me dices, tú no andas por ahí hablando de tus exes. Yo, si son malos y terribles y eso, yo Ah, soy... yo también. ¿Ah, sí, sí, o no? <laughs> Yo también. Sí, si son cucarachos, yo voy diciéndole a todos No, lados, no, no. no. Sí. En el caso de José, no. Claro, por él, eso te veo es, como muy bonito. Es que y... es una persona hermosa. Es, mm. es, es un ser maravilloso. Por eso sí. es como. Mm. Es, es, es increíble. Pero, pero. Pero no va. No claro. O ya sea, fue. no claro. pasa. Así que no pregunten, gente, no pregunten. No, o sea, si pregunten, es como les digo, te digo, sí, terminamos, Ajá. estoy bien. Uh, y ya, pero bueno. así como indagar de, ¿pero por qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Y cómo fue? ¿Qué dijeron? No, no sí. pues. Y eso es, y, y me voy a permitir hablarlo aquí, y sobre todo para no hacerlo en mis redes y, y que pueda haber algún hate ahí. Lo que, lo, lo que pasa con, con el tema de la Gigi, por ejemplo, y su relación con Alex Bisuete, claro que sí, que fue pública, que todo era muy bonito, no sé qué, y yo te comentaba. De cómo ella cuenta en este programa eh, el por qué ella termina. O sea, por qué ella decide es que es lo único que su posición. Claro, no va, nunca habló de Alex. Eh, y además, con todo el respeto, le habló de lo maravilloso que es, lo habló de cómo se sentía y todo. Y aún así, en las redes sociales hay muchos hombres y mujeres, pero la mayoría de mujeres, que eso es lo que a mí sí, más me eso duele. Es denso. Lo que más me duele es que muchas dicen, no, pero entonces fue esto, porque fue lo otro, porque es mentira, porque es actriz, porque es. Pero, no sé pero qué. ¿sabes qué? O sea, a mí, a mí mi terapia me enseñó algo súper interesante. <laughs> Um, la vida uno lo ve como que fueran unos filtros Sí. entonces tú ves la vida con eso y no puedes dejar de verlo porque ese es tu filtro sí. entonces la gente que comenta, y es algo que me ha ayudado mucho a mí con el hate porque siempre hay hate en redes, uh -huh. es como cuando leo algo es como, ok, esta persona vive de, o sea, ve su filtro para esa persona, juzgar primero es importante claro. y siente que tiene el derecho de hacerlo eh. segundo, eh, o sea, que se proyectan no, 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 es como, no, es lo que ella pensaría porque tal vez, yo qué sé, por ahí vivió esa experiencia, ¿me entiendes? Ah, o es lo que ella haría. Claro, sí, pero pero, claro. pero es, es así, o sea, ya cuando entendí eso de, ok, todos vamos por la vida con unos lentecitos y esos filtros son lo que nosotros entendemos. ¿no? Y no te permiten ver con empatía a la otra persona, porque ya filtro. Es que tu no, filtro? Te, no te has no te sacado el filtro, no claro. te has dado cuenta que mi vida es mi vida, su vida es su vida, sí. yo no sé lo que pasó, no Ajá. tengo el derecho de juzgarlo, y aparte es como, yo no, no o sea mi experiencia de existencia es mía, exacto, y no es igual a la otra persona. Uh -huh. O sea, yo no le puedo echar ese bulto de mi experiencia de existencia, mis enseñanzas, mi crianza, mis traumas, uh -huh. mis victorias, mis pérdidas, mis fracasos a la otra persona, claro. porque no es lo mismo. Sí. O sea, ni sí. siquiera entre hermanos. Mi experiencia de vida de mis hermanas es completamente distinta a la mía, claro. a pesar que tuvimos los mismos padres y todo eso es completamente distinta. Claro. Entonces, y así pasa con la gente. Sí. Pero, sí. Es, pero a mí también me da tristeza ver que generalmente es la mayoría de mujeres que juzgan. Porque, ponte, pasaba en Masterchef con Lu, con Gigi, uh -huh. con... ¿Con quién más pasó? <laughs> ¿Con, con Gilda. Sí. A Gilda, a mi Gilda la despedazaron la primera ¿Sí? semana, así como... Claro, y, y, y la mayoría son mujeres. Yo, ayer y son que mujeres está... que juzgan. Que juzgan. Ah, es que esto pasó, esto pasó. Es que es de tal forma. Tú no conoces a esa persona, tú no puedes decir cómo es. Y si ¡Ah, es así, ¿cuál es el problema? No. Pero, ¿Por qué te afecta? Exacto, ¿por qué te afecta? <risa> ¿Estás <risa> cocinando con ella? ¿Estás durmiendo con ella? ¿Tienes una cuenta bancaria claro, conjunta? No, no. ¿Te está quitando trabajo el pan de la boca? ¿Te está quitando tu novio, tu familia? No. <laughs> cállate. Sí, Dios. cállate, madura. Básicamente... Ay, tenía que liberarlo porque ayer de verdad que estaba así como... No, que no, redes... te entiendo, a mí también pasa. Por eso yo, yo en redes lo que menos veo es comentarios. Sí, ya aprendí. Ya he Demasiado aprendido. veneno ahí, ahí. Demasiado veneno. Sí. Y, y a ver, el otro día estaba eh, eh, conversando, estaba viendo un... No sé si conoces a Jessica Fernández, que es una de desde México y hace podcast, sí, de, se, de se Zimil, llama Más Allá del rico. Rosa, es el podcast más escuchado mm. de Latinoamérica. ¡Wow! Entonces yo a ella como que la sigo, ahí va ahí va, al chisme. Correcto. el chisme. Corre, chisme el esta es otra <laughs> Entonces, este... Pero es que qué lindo es el chisme. Sí, es muy maravilloso. Nos <risa> <lindo>. <risa> tú, aprende. No Nos le gusta da... El vida el chisme. No le gusta el chisme, me tengo que enterar por otras o sea, personas. Ver, chismear es lindo, pero como no siempre digo... Solo escuchar... No, 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 no. A ver, yo chismeo, me río, pero digamos, eh, eh, he aprendido a no poner como justamente el filtro a esa persona, porque yo escucho el chisme. Ajá. Pero es como, siempre es como, ok, bacán, mm, río, esta es mi opinión pero no es mi problema exacto se y, no, queda y ahí. mi visión de esa persona no va a cambiar no cambia eh, porque eh, no fue conmigo y no me que, afecta pero qué entretenido es como te tengo un chisme claro es como, eh, te es te como te una te historia te... o bien claro. contada una, no, no pasa, ni sabe t... contar historias y ni me cuenta nada no me cuenta absolutamente nada y eso tenemos que discutirlo la verdad pero bueno <laughs> tiene que estar por escrito <risa> <Sí>. <risa> no un día nomás me dijo te tengo un chisme y yo dije eh, esto va a ser como fulanita se cayó porque son así sus chismes no pero yes. no me lo también que yo me quedé... La ah, aplaudí. es sí sabe contar historias. una vez, una vez, Raúl, fue una vez. O sea, llevamos dos años de relación, fue una ¿Y? vez. El ¿Y? otro día me tuve que enterar de algo. Uno da gracias por esas cosas. Ay, no. Las aprecia. Mira, el otro día me cuentan algo. Y Porque yo el, digo... filtro, el filtro, el filtro. El filtro. <risa> <risa> no, no te olvides. Eso no quiero. Me cuentan <laughs> algo y yo sí como sorprendida y el man dice, ¿Ah sí? ah, sí, yo lo sabía, Y yo como que estamos en una <laughs> relación. Hablando. ¿Por qué no me cuentas? <laughs> Necesito un chisme para vivir. Sí. Sí. No, o sea, yo, 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 yo sí me, me disfruto el chisme. Pero, pero pero es como no juzga la persona no que, no no, no hay es que mi jugar. problema claro es mire yo siempre digo que es una una recopilación de información no es chisme es uno como para estar informado. claro yo, incluso yo he aprendido como a ver espera espera, espera, espera claro. eso no tiene sentido en tu Ajá, chisme me porque a mí me contaron esto y cosa? yo vi esto entonces ah. eso no está bien claro ahí está es como, y además no estuvimos ahí no sabemos <laughs> solo chismeamos de cosas circunstanciales desde que estuvimos presentes cómo fue que nos dijeron el otro día el chisme y el dinero están para contarlo así es. <laughs> Eso es. Así que, amiga, usted cuente, saque, saque, Muy saque bien. Ya que iba a decir. Voy, ah, voy, voy a puchar eso. ¿Dónde está mi teléfono? Lo que te decía es que estaba viendo ese podcast porque ella fue muy, como también, violentada por muchas mujeres feministas, mm. dicen ser feministas, pero le hicieron pedazos por ciertas cuestiones. Entonces, ella decía en un podcast que la estaban entrevistando y ella dice: Cuando yo voy a un podcast o cuando yo hago el mío. Tú ves los comentarios y la mayoría, sí hay hombres evidentemente, pero la mayoría son de mujeres que atacan y mujeres que atacan y eso hay que decirlo. Entonces yo hago un videito y claro, una amiga que, que la adoro me dice, sí, pero mira, no repitamos estas cosas porque es de los antiderechos tratar de, de, de separarnos. Y yo digo, no, porque la experiencia que yo he vivido en el mundo, no solo feminista, sino con en las mujeres, es que tú dices una cosa, no te apoyan, te discriminan, te... te Pean. Pero, te dicen de todo, no sí. son todas. No, no, eso sucede. Pero... pero yo creo que actualmente, bueno, siempre ha pasado. Claro. En, en, en el mundo, uh -huh. en la humanidad, creo. Uh -huh. Pero, en, o sea, en la historia moderna al menos. Pero, pero digamos, um, ahora es mucho más evidente. Es, es como esta situación de: yo te exijo que vivas bajo mis reglas. Exacto. Y no solo, no solo, o sea, y, y aplica para todo, incluso para el feminismo. Uh -huh. O sea, porque si no eres de pañuelo y cerquillo verde no. <laughs> y vas rompiendo las cosas por la calle, no eres feminista. No eres feminista. Y es como, no, ese es tu feminismo pero no es el mío Exacto. y está bien me entiendes porque dónde está el libro que dice lo que está bien lo que está mal claro. cómo hay que ser feminista cómo no hay que ser uh -huh. feminista o sea me entiendes y, y creo que es y, y eso se aplica para todo uh -huh. se aplica como cómo debe ser un, un youtuber cómo Exacto. debe ser un actor cómo debe comportarse una figura pública cómo debe ser políticamente cómo uh -huh. debe ser socialmente cómo debes comportarte cómo es que hay, hay que ser gay cómo hay que ser heterosexual sí es como me conocen ay pero no pareces bien discúlpame no no leí el libro no leí el manual no me llegó el manual perdón entonces entonces pero, pero eso pasa mucho y ahora se vive mucho más por la globalización claro y la capacidad que tenemos de expresar nuestra opinión y a veces amigos no es necesario expresar nuestra opinión mm. tienes derecho a tenerla pero no es una obligación expresarla si es que no ha sido pedida <laughs> entonces a veces es bueno callarse porque tu opinión es importante para ti libertad de expresión piensa lo que te dé la gana pero libertad de expresión no es ir y decirle a una persona es que tú estás mal por Exacto. eso no es libertad de expresión Exacto. eso es imponer tu modo de vida a una uh -huh. persona. Exacto. Yo le decía a Tupa que no entiendo, porque yo sí tengo Twitter y te juro que... Yo también. La pereza que Pero me no da entró, hacer porque... una nueva maestría para hacer una tesis sobre eso, es pereza y, y, y plata, ¿no? Pero yo digo, y le decía ayer, antropológicamente uno analiza. Y de repente tú dices mañana, me encanta el arroz con menestra y carne. Rico. Y hay uno que te va a decir, qué hijo de tu madre eres, porque cómo te va a gustar el arroz con menestra cuando la claro. menestra está hecha por no sé quién. Entonces tú no eres, y tú te quedas como. Claro. Yo solo dije mi gusto y, y yo pienso y digo, ¿por qué carajo opinaste? O sea, ¿quién te pidió tu opinión en sí. este momento y por qué crees que es importante? Pero bueno, ya, digamos que la libertad de expresión y ahí es donde tú tienes que poner tu límite en decir, esto me importa, esto le pertenece, el odio le claro, pertenece. Claro, pero el rato que, que pones un límite te dicen intolerante, porque también claro. no sabemos aceptar y respetar límites. Exacto. Como humanidad, uh -huh. no sabemos. ¿Me uh -huh. como Por eso en mis, en, mis, en Vivos, en TikTok. <coughs> Yo no hablo ni de política, ni de religión, no, pues. ni de fútbol. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, expreso lo que yo creo, uh -huh. me preguntan en qué crees, creo esto, siempre por ahí sale, no, pero te vas a ir al infierno. Claro, pero señor, esa es su religión, eso es lo que usted cree. <laughs> no quiere decir que, o sea, yo no creo eso y todo uh -huh. bien, y otros no, pero ¿por qué dices eso? Pero es que no está bien, pero es que, entonces es como... Es lo que me preguntaron que creo, no, claro. no pedís opinión si es que está bien, si es que si están es que está de acuerdo, mal. si es que no están. No, y todo bien, pero, pero no hablamos, porque, y después empiezan a insultar entre todo el mundo. Sí. Ahí, obviamente las los visualizaciones suben estrepitosamente, pero es como, este espacio no es para esto, exacto. no es para estarnos matando. Eso. No, no es... Y mira lo de la intolerancia. Ayer justo que puse el comentario que te comenté sí. en, en, este, en esta página, y hay una que le dice, ¿dónde salió este programa? Y dice una, en, en el programa de la intolerante y resentida hija de su madre, Alondra. Y yo leo y el otro le dice, ¿por qué? ¿Qué hizo? No, la hija de su madre, no sé qué, me bloqueó porque la mandé a Cuba y le dije que no tenía que estar en este país y no sé qué, y yo. Hija de tu madre, cómo no te voy a bloquear, cómo claro. no te voy a bloquear. Pero se creen como, a ver, yo te dije mi opinión. Es que es que es que nos creemos dueños de la verdad. Claro, esa es la cuestión. Nos creemos dueños de la verdad sí. y no sabemos que la verdad no existe. La verdad o sea, es un punto de que vista. Acepta que te digo, hijo de tu madre. Acepta que te digo. Claro. Eh, eh, vete para Cuba. Acéptalo. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Por qué no aceptas Porque mi insulto? Porque no quiero, pues. No quiero y te voy a bloquear. Y de hecho, veo, digo, pero qué raro que no la tengo bloqueada en Instagram. Bloqueada. Bl no, pero, <laughs> pero sí, bueno. sí pasa, sí pasa. Sí. Es, es que nos creemos dueños de la verdad. Sí. Sí, y total. de la realidad. Y de la realidad. Es como, señores, es como siempre explico: uh -huh. el, la verdad es un punto de vista. Uh -huh. Es como si es que tienes un, digamos, un, una varilla, ¿no es cierto? Sí. Si la estás viendo de frente es un punto y es claro. verdad, pero si la ves de lado es una y línea es y es verdad. Uh -huh. No quiere decir que ninguna sea falsa. Así es. es la, las dos son verdades, uh -huh. simplemente depende desde qué punto de vista la ves y el punto de vista depende de tu historia de existencia. Claro, así mismo. ¿Y en qué crees tú? Cuando yo te digo, en qué para insultarte, a ver, dime. Claro. En qué crees buscamos, no, bro, buscamos broncas. ¿En qué cree Raúl Santana? ¿En qué sentido? En todo sentido. No te voy a preguntar política porque en realidad. Pero, pero o sea, tú... no, porque aquí nos vamos tres horas sí. y hablamos de política. ¿londra? No, no. No, no, no. No, no, ya, ya es suficiente. Pero eh, en qué cuando tú te levantas, ¿en qué crees? ¿En qué es lo que haces todos los días? que, que, que va con tu línea de vida? Eh, ¿Qué es lo que no haces incluso? ¿Qué es lo creo, que no. Te... Creo? Primero que la vida, o sea, merecemos ser felices. Sí. Sé que la felicidad no es un destino, sino la felicidad son pequeños momentos que podemos encontrar a través de la vida. Aceptar las cosas tal y como son, porque estresarme porque la vida no es como yo quisiera que sea o como la expectativa que tenía de la vida no me ayuda a mí. Al contrario, me, me frustra, me deprime. Sí. Me causó depresión. Sí. Cinco años. No. Ah, sí. ¿En serio? <laughs> sí. ¿Pero por Entonces, pensar eso? O sea, ¿por no, porque cuando salí de Enchufa fue simplemente como, no, esta... O sea, y empecé a hacer otras cosas, fue como, esta no es la vida que yo me imaginaba. Oh. Y empiezas a rechazar como lo que vives con lo que quieres vivir. Y eso provoca ahí un cortocircuito claro en la mente también cinco años así cinco o siete años más o menos asquios cinco cuatro no cinco siete cinco siete años cinco, siete? No. no sé dónde empezó realmente pero claro. todavía estoy en tratamiento pero está bien mucho mejor <laughs> estamos mucho mejor um, qué más uh, creo en agradecer y estar agradecidos por lo que tenemos uh -huh. y también por lo que no tenemos uh -huh. porque porque es importante eso también claro uh, más creo. A mí me decía Tupa, que por ejemplo que sí te sigue también full, que, sí. tu, esti... <laughs> que tu estilo de vida también tiene que ver como mucho con, con el medio ambiente y con este tipo de, de... O sea, creo creo que somos... Es que no podemos... Somos parte de este universo. O sea, siempre hablamos como el universo como una cosa externa sí, sí. y nos olvidamos que existimos en esta misma realidad, en este espacio-tiempo y eres claro. parte de eso, claro. de esta existencia. Um, y creo que es, es importante que, como parte de esta existencia, como seres inteligentes que decimos ser, tenemos que respetar el, lo que nos rodea, ¿no es cierto? Es como. O sea, ¿Cómo respetas? La, a... la plantita está con vida. Uh -huh. o sea, sí, esta. Esta no. Esa sí. Esta no. Pero es así. Pero aquí, aquí hay movimiento, hay átomos sí. que se están moviendo, ¿me entiendes? Uh -huh. Aunque sea una cosa inerte, uh -huh. hay, hay movimiento. Claro. Aquí puedes decir que, de cierta forma, es un tipo de energía. Sí, exacto. ¿Ya? Um, entonces es como vivir en paz con eso. Yeah. O sea, respetar eso también. Ponte, también me dicen, es que eres la mentalista, pero comes carne. Pero yo cada vez que voy a comer carne, yo agradezco. Digo, vaquita, gracias por <laughs> servirme de alimento. O sea, perdóname, necesito comer. Mi ser es un ser omnívoro. Sí. Um, y, y gracias, ¿me entiendes? Pero pero para mí es como hacer las paces con eso en el sentido de gracias porque me vas a servir de alimento. No estoy como en Estados Unidos disparando a vacas con bazucas por diversión. O sea, estoy comiendo porque necesito alimentarme y necesito la proteína y necesito claro. la fibra, el hierro, todo lo que está dentro de la carne. Uh -huh. um, creo es vivir en paz sí, con, con lo eso. que te rodea uh -huh. y con el resto. Claro. Entonces, por eso es que trato como de... O sea, y, y he aprendido sobre todo a ocuparme de mi vida. De mis asuntos, dejar de preocuparme por el resto. Porque siempre estás como, ah, es que el resto, es... sobre todo en esta profesión, el otro tiene este proyecto, el otro está haciendo esto en Netflix, el otro está haciendo Uf. esto, el otro tiene tantos seguidores, el otro tiene tantos views, tiene tantos likes, y es como, sí, pero ese es el otro. Yeah. Yo, ¿Yo, no tengo, yo no tengo control sobre lo que el otro tiene. <coughs> yo tengo control sobre mi vida, y es lo único que lo que sobre lo que, sobre lo que yo me puedo ocupar. Entonces, me ocupo de mi vida. Bien. Me ocupo de mis sueños, de mis anhelos, de mis problemas, de mis. Eh, alegrías de mis relaciones, claro. de, de mí. Claro. Y lo que no está en mi control, que es del otro, es problema del otro. Y lo que no puedo controlar, como el clima, <laughs> la política, uh, el tráfico, mm -hmm. no es ni siquiera problema, es de, de algún ser superior, si es que existe, está ahí. Y ese pero es un trabajo para llegar ahí, pues Raúl. Cinco porque... años de terapia. Cinco <laughs> <laughs> años de terapia. Es que, o sea, digo, porque nosotros como seres humanos queremos controlar absolutamente sí, todo. Y sobre todo como un ser ansioso. Eh, eso iba, a eso iba. Como ser ansioso, quieres controlar todo. Entonces, bien pasa algo y automáticamente pero si pasa esto y si pasa lo otro. No ha pasado nada todavía. Claro. Y si pasa lo negativo y si pasa lo positivo, entonces, ¿cómo yo tengo que actuar? Y el otro que fue lo que Ajá. dijo y el otro que fue lo que hizo. Y es claro, que un estado, pero es, es un ejercicio súper, súper. O sea, a ver. Como digo, no es que llegas a ese estado de zen, no, no, claro. no es que soy un gurú, <laughs> no, pues un no proceso. soy la reencarnación de ningún Buda, Ajá. pero uh, es un proceso donde aprendes a, cuando ya sientes que estás en ese mambo, claro. Entonces es como que, ok, estoy, y, aguanta, 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 me estoy yendo de huevas, <laughs> espera, a ver, a ver, espérate, claro. um, esto no ha pasado, esto no existe y no está en mi control. Sientes la ansiedad de querer controlar, pero también aprendes a... A ver, cálmate cuerpito, mm. cálmate cabecita. Claro. Vamos a ocuparnos. No siempre es exitoso y a sí. veces sí te dan momentos de... <risa> <risa> pero es importante que, que conforme vas avanzando, los momentos de, de locura van sí. disminuyendo. Sí. Y es como vivir más tranquilo. Qué bien. Y hablando de la carne, el otro día tú hizo una carne, pero deliciosa. Qué rico, y yo sí bro. me acuerdo que al final, cuando comí, dije gracias a la vaquita, ¿te acuerdas? Porque fue como la vaquita estaba tan rica, porque estaba muy buena. Y sí. fue como que gracias por existir y poder comer. Sí. Pero. pero gracias, vaquita. Sí. Gracias, pollito. Gracias, chanchito. Gracias, lo que sea. Hasta los vegetales se supone que hay un estudio que dice que gritan cuando les cortas. ¿Qué? Sí, hay un estudio que dice que a las plantas y los vegetales cuando los cortas emiten frecuencias que no escuchamos nosotros, pero que... Se supone que están gritando. Basta, ¿y los veganos qué hacen ahí? Es que todo es que todo está vivo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O dejas de comer y te mueres o básicamente empiezas a hacer las paces y entender ¿Qué? que es un proceso natural de la vida donde tienes que comer porque así pasa en la naturaleza, o sea, sí. el leopardo no le mata a la cebra porque es sí. desgraciado, el leopardo quiere comer. Claro. Y tiene que comer. Hacer y va a ser un, un punto. chiste de gracias vaquita, gracias chanchito y en el chipa gracias gatito, gracias perrito. <laughs> Iguana. Sí, no me cancelen, por favor. Pero, Ay, pero hay que dejar de ser tan sensible. Sí, el otro día en no sé qué, en, claro, fue en China. Es que también, va, es que no puedes decir eso porque a mí no me gusta que digas claro. de eso porque Imagínate. yo respeto. Brother, eres, eres tú, ¿me entiendes? Y todo bien. El, el otro día pusieron en, en prisión a un señor que al lado de un chifo, no aquí, pero al lado de un chifo tenía un criadero de gatos. Y los gatos en la comunidad, creo que fue en China, estaban desapareciendo. Y se llevaban los gatos de la gente con collar y todo, te lo juro, y es como, aguanta, algo tiene relación, pero bueno, no tiene o sea, no es así, como perro. En fin, vamos, vamos a esa etapa de, ahora sí, para entrar a la vamos. etapa que ya superaste y todo lo demás, eh, de chichico. O sea, ¿a qué edad tenías cuando empieza el Chichico? Tenía 23 años, hace yeah. 11 años empecé. ¿Y cómo empieza no, ese no, personaje? No, 12 años. Yeah. ¿Cómo empieza ese personaje? ¿Cómo se dio? ¿Lo escribiste tú? ¿Salió? ¿Cómo no, 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 no. no, Yo en Enchufe, máximo lo que. O sea, yo hacía producción. Bueno, hice casi todos los trabajos menos guionista y dirección. Ya. Yeah. De ahí todo el resto hice. En En Enchufe. En Touché, que se llamaba así en ese entonces. Ya. Yeah. Um, yo había visto ya el programa en Internet. Yo estaba en otro trabajo. Y me encantaba. Entonces le escribí al Jorge así como, porque estudiamos en la misma universidad, sí. entonces tenía el contacto del Jorge, les conocía, o sea, al Jorge, al Orlando, a la Nati, a la Caro. Entonces fue como, oye, llámame a actuar, está súper cool. Entonces fue como, ah, de una, ya, te vamos a llamar. Y de ahí uh, pasaron como tres meses de que le molesté al Jorge así como, oye, ya llamarás a actuar. Sí, 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 ya. Llamarás a actuar. Sí, 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 sí. Y, y cuando estaban así, iban a grabar eh, viendo como estudiantes supletorios. Uh -huh. eh, el Alejo Lalaleo, sí. que es otro de uh -huh. los casi fundadores. Yo lo quiero mucho. El Alejo es lo máximo. Mm. Muy talentoso. Siempre me defiende en Twitter. <laughs> Gracias, Alejo. Muy talentoso quiero. el Alejo. <laughs> ah, él, yo había trabajado con él en, en, el, en el Incine, en la universidad. Sí. En un corto ¿Qué? de él. Y entonces le sugiero al Jorge que para el personaje este que le llaman chichico, para el López, que me casteen a mí. Ya. Yeah. Y me castearon. Entonces grabé un 21 de mayo del 2012 ese sketch, porque justo era feriado de 24 de mayo, entonces grabamos dos sketches, yeah. y grababan dos sketches ese día. Grabamos en mediodía el sketch de Viendo como estudiantes en supletorios, y salió como a las dos semanas, o en junio, julio, por ahí, yeah. y ya ahí, ahí. ¡boom! Chichico claro. explotó. Uh, era chistoso porque todo el mundo hablaba de Chichico, siempre había, ya había Chichicos en los cursos de las escuelas, había page, fanpage de Chichicos que tenían dos millones de seguidores, que, que no eran mías ni de la empresa, simplemente era gente que se crea la fanpage y empiezan no. a seguirles. ¿Por qué crees que gustó tanto ese personaje, y... pero tú como ese personaje también? No lo entendí hasta después, cuando hablé Ajá. con el Jorge. Pero, y de ahí, lo chistoso de ese sketch era que mi cara sale dos segundos, entonces la gente no alcanzaba a reconocerme. Y todo bien, fue como, bacán ver el impacto. Yo pude vivir el impacto del personaje en el anonimato todavía. Bien, ok. Hasta que hicimos Compra con Dones. Cuando hicimos Compra con Dones, como era el sketch, y mi cara estaba todo el tiempo ahí, y era un sketch que pegó mucho. Creo que es el tercero o cuarto más visto del canal. Sí, um, Ya y sí, ya fue Boom Chichico y Boom Raúl a la vez, claro. claro, y el día que salió el promo, yo estaba viendo unas copias de mi otro trabajo, y el hijo de la señora de las copias me dijo, ¿me puedes firmar un autógrafo? fue ah. el primer autógrafo que firmé en mi vida y fue como, claro, ¿cómo te llamas? yo ni siquiera sabía que escribí. Así, para ni sé quién, Raúl Santana Con amor. chichico, <laughs> ya y de ahí salí de ese lugar media cuadra más adelante un señor que pasaba tú eres el, el de la farmacia sí, <laughs> entonces foto, bueno, la primera foto que di y de ahí ya fue progresivamente creciendo luego hicimos más eh, primera vez luego salió la publicidad de, de y que uh -huh. cuál es el papel que te deja rojo el rabo um, con más salió hicimos varios sketches de Chichico y, y en el 2013 en marzo no en febrero me dijeron como queremos ya que vengas a trabajar acá ya yeah. fue como maravilloso porque estaba harto de mi otro trabajo en donde trabajas en una es... iglesia en el departamento audiovisual <laughs> Claro, claro, en el departamento audiovisual de la iglesia. Y, y estaba... Y la iglesia harto. te reconocían también. Claro, en la iglesia yo ahí en los cultos del domingo haciendo lenguaje de señas porque interpretaba parte para los sordos. ¿Qué? Porque, ¿En serio? Claro, cuando no llegaba la persona y había sordos era como, tienes que bajar a interpretar. Eso. Sí sabe hacer. Buen que... día, Dios te bendiga. Dios y chichico. quiere que sepas que te ama. Entonces, claro, y la gente me veía, los niños me veían, y, es chichico", y dice, ¿Qué? Y fotos, 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 fotos. ¡Wow! ¿Y, ¿Y de el ahí padre me... de la iglesia nunca ¿no te decía? No, no, el pastor, el pastor. El, sí, ya. el pastor, claro. Él fascinado porque <laughs> veía como, ¡ah, qué chistoso! Ah, pero no le gustaba los videos. Ya, pero o sea, fascinado ya. del fenómeno. Ya, ya, ya. Y de ahí ya me fui a trabajar a Touché y empecé. Eh, primero fui, fui data. O sea, mi primer trabajo fue verificar que en los 10.000 discos duros que habían externos exista todo el material antes de crear los episodios para salir en televisión por primera vez en el 2013 en Ecualiza. Ay. Entonces me tocó... Ir sketch por sketch, reconectando medios, sacando por aquí y luego, ah, estas son la ley de comunicación, entonces no puede aparecer esto. Editar, sacar la sangre, sacar balazos, sacar claro. desmembramientos que habían. Sacar todas esas cosas y crear la, las versiones para los tres episodios que íbamos a vender sí. y, y que revisen y que el sonido y viper las malas palabras. Sacar una versión con vipeado las malas palabras, sacar una versión con las malas palabras muteadas y sacar una versión con malas palabras. Entonces, armar todo eso fue mi primer trabajo. Wow. Y después me quedé en edición y después me pasé a producción ¿Sí? y me quedé de productor. Mientras hasta... estabas actuando a la par. Mientras actuaba a la par. par. Y de ahí pasé de producción, hice producción hasta el 2018 pero en el camino de la producción había catering transporte maquillaje claro. eh, asistente de dirección Todo. a veces me tocaba ir a reuniones con marketing claro. para porque los clientes digamos el de marketing les decía no se puede era, no pero por qué chico y les decía no no se puede ay bueno chico <laughs> claro entonces entonces me llevaban a veces a eso que viajes por aquí que shows en vivo por acá que tenemos wow. tal conferencia que hay que ir a hacer eh, tú feliz a Vidcon o sea era muy feliz pero bastante cansado no. o sea yo en, esa, en esos años fue como me perdí muchos días del padre días de la madre, carnavales, sí. vacaciones semanas santas, porque tenemos que aprovechar que había vacaciones, entonces hay que grabar en un colegio y claro. tienes que grabar en esas fechas claro. o tenías que trabajar teníamos que sacar el video porque aparte era micro yapas, sketch sí. y sponsor, y promos y making off, o sea sacábamos cinco contenidos en youtube a la semana y, y todo tenía que estar hecho entonces, como productor tenía que supervisar, a veces tenía que pasar a postproducción. En 2016 más o menos dejé la producción un tiempo y me dediqué más a la postproducción y a la colorización. O sea, a montar wow. primeros cortes y colorización. Yeah. Y coordinar la parte, o sea, producir pero desde postproducción. Yeah. O sea, como que esto esté a tiempo, que esto salga, que ni claro. sé qué, que ni sé cuánto. A veces nos amanecíamos, O sea, a veces mi, mi viernes acababa el sábado a las 4 de la mañana. Wow. Entonces, ya pues a llegar a dormir y el domingo también a dormir y el lunes a volver a trabajar. Claro. Si es que había que grabar, si es que había que. Lo que sea. Es que fue un fenómeno, ¿no? Sí, 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 a la gente le gustó mucho. Fue, fue muy bacana. Y hasta es que el día de hoy yo veo en TikTok Backdoor y, y, y la gente le pone, ¿y este Enchufe te ves Y le sí, ponen así como backdoor, que este backdoor es como una versión actual <laughs> de Enchufe. Ajá. Sí, pero, sí, pero sí, todo sí, el sí, mundo sí. le recuerda. Claro. Y, y los Backdoor le encantan. Es que, claro, es que el canal que más veía Enchufe, bueno, que más ve, que más suscriptores tiene el canal es México. Claro. No es de Ecuador, es México, porque al inicio pensaban que éramos mexicanos. Hablamos muy los quiteños hablamos muy parecido a los mexicanos. Sí. Entonces, sí. entonces pensaban que eran de México y luego se enteraron, ay, ah, es de Ecuador. Claro. Pero el canal que es el país que siempre ha visto enchufe más ha sido México. México. Entonces. Claro. entonces es que también hay un y, y claro, muchos de los de Backdoor con los actores los conocemos, sí. hemos actuado con ellos. Son maravillosos también. Sí. Entonces, entonces es, es interesante también simplemente creo que Backdoor supo aprovechar más las nuevas plataformas sí. que Enchufe no le está haciendo tanto. Claro. Pero ya, ya no estoy en Enchufe, así que... Ya. Pues, ya vale. <laughs> A ver, entonces todo este trabajo y, <coughs> y son cinco años que trabajaste ahí, ¿no? ¿Cuántos? Yo trabajé en la empresa así como rol de pagos desde el 2013 hasta el 2017 y el 2018 fue freelance y actué hasta el año pasado, hasta el 2022. Ya. 23, okay. perdón. Ya yeah. y, ¿Y qué fue ese periodo donde dices eh, cuando, cuando te dije Lo de Chichico, como que ya lo sané, no sé qué Y yo estaba viendo un video que tú hiciste con El, el, el Ulloa, que aquí vino Que igual lo, lo, lo queremos mucho acá ¡Georgie! <laughs> ¿Y qué decías de, de Que fue muy duro en el momento Como que terminar ciertas cosas Ahí y no tener Enchufe TV? Fue duro porque es Tu vida, o sea, yo hice de Enchufe en mi vida el Enchufe era mi casa mi familia, mis amigos, mi pareja, yeah. era todo. Claro. Entonces, de pronto, ya no había nada. ¿Y ¿Cuándo sea, fue ese ya claro. no había nada? ¿Cuándo fue que se...? Abril del 2017. Claro. Porque yo iba a abrir mi canal de YouTube. ¿Tú viste el, el carpool que hice con uh -huh. el Jorge? Gran, gran carpool. <laughs> sí. Um, claro, esa es la primera <laughs> vez Tanta que... pésimo el vio, ¿no? Por si acaso. <laughs> sí, es <terrible. ríe> pero esa fue la primera vez que lo hablamos, que sí. lo hemos hablado en, en, en persona ambos. Uh, yo iba a hacer mi propio canal de YouTube. La empresa no estaba muy bien en ese entonces. Yeah. Y yo estaba... Estaban en recortes de personales constante Y yo iba a abrir ya mi canal de YouTube propio, que iba a ser como esta versión de el... Era el único que estaba dispuesto a hacer una versión, digamos, como la gente detrás de Enchufe, ¿me entiendes? Como mostrar yeah. mi vida detrás de Enchufe. Okay. Y, y en ese periodo fue como, ok, el Raúl va a hacer eso, entonces tienes que salir de la empresa. ¡No! Entonces fue como, ok, voy a seguir, voy a seguir trabajando. Sí. indirectamente pero seguimos haciendo igual voy a seguir actuando yo el 2017 actué un montón viajé un montón fue el año que más viajé yeah. o sea Bolivia Estados Unidos eh, bueno Nueva York Los Ángeles estuve en Bolivia en cuatro ciudades estuve, o sea salías de la empresa como como salía rol? de la empresa de rol de pagos pero me mantenía atado actuando como talento como talento y como creador del canal de YouTube. Pero esa fue la condición, si abres tu canal, entonces ya no... No, no fue una condición, simplemente fue como, ah, hagamos el canal y después fue como, ah, sí, pero es como ya no vas a estar, tienes que renunciar. <laughs> ¿Qué? Okay. ¿Qué? Bueno, Ya, Chula pasa. No ya. pasa nada. Okay. ¿Y... Y... y ya. Y, y... Entonces fue como de pronto de estar en esta vida tan ajetreada. A no tener. A de pronto despertarte a las 8 de la mañana y decir, ¿Y ¿qué hago? <laughs> Y se sí afecta, pues, o sea, yo, yo trabajo desde que tengo 16 años. Claro. Y, de, y tener ese ritmo de vida, ¿no? En iglesia igual, o es como, yo en iglesia trabajaba de 5 de la mañana a 10 de la noche. Entonces era como todo el tiempo produciendo, todo el tiempo haciendo, y de pronto verte... Claro. Y ahí te preguntas quién soy, cómo soy, por qué soy, todo eso. Claro, ¿verdad? porque tu identidad se amoldó a eso. A eso, uy. No, Entonces es mire. toda una crisis existencial más una crisis de... de no saber qué hacer con tu claro, tiempo sí. y, y es heavy entonces obviamente te afecta el mate ahí es donde fuiste a... ahí empezó la ansiedad Ay... y la depresión empezó después de grabar dedicada a mi ex que fue en octubre del 2017 que acabamos de grabar dedicada a mi ex y, y tiene que ver con eso también o no o sea sí tiene que ver con eso pero porque obviamente por hubiera muchos conflictos internos Sí. en la empresa entonces justamente después de grabar la película yo creo que fueron malos entendidos yeah. y y obviamente ahí sí ya fue como cortar lazos completamente con la empresa uh -huh. entonces ahí sí literalmente ya no ni siquiera hacía el canal no tenía el canal ya no actuaba yeah. y ya había acabado de grabar la película entonces era como o sea estaba como aquí en mi carrera acababa de grabar una película para Sony Dynamo y que iba no sabíamos que iba a estar en Netflix um, o sea, mis redes sociales a reventar. Pero me levantaba y no tenía nada que hacer. A veces claro. me quedaba durmiendo todo el día. Porque no, no tenía nada que no hacer. No tenías ningún contacto con ellos, ¿no? ¿Y fuiste el único o otras personas también se sintieron así como. Creo que todos. Creo que hay un grupo así de apoyo de estrés postraumático de TV. <laughs> <laughs> de verdad. Es que. Es que es fue, a ver, éramos muy jóvenes. Sí. No estábamos listos para todo lo que pasó. Ya. Yeah. Y, y obviamente el ego también se interpone mucho okay. en eso. Y. Y, y creo que también las personas que estaban a cargo, eran, tenían, tal vez eran, eran, todos eran menores a mí. Ah, claro. Entonces, no había la experiencia de manejar una empresa de este calibre, de este alcance, de esta magnitud, de este reconocimiento. Claro. Entonces, obviamente, tal vez no tomaron las mejores decisiones y tal vez no, no fueron lo más empáticos posibles. Pero incluso después de hacer una película, después de tener todo este sí. éxito. Entonces, entonces, porque no solo pasó conmigo, pasó con varias personas, uh -huh. y, y lo entiendo, o sea, um, no lo justifico, yeah. pero lo entiendo, okay, claro. y, y entiendo, es como digo, no juzgo, uh -huh. porque esa, yo no sé qué hubiese hecho en esa posición, posiblemente hubiese hecho lo mismo, yeah. entonces no, no, no puedo, no puedo ponerme en el pan de, no, son mal, no, para nada, porque a la vez es, es como una relación, es como, enchufe me regaló los momentos más divertidos que he tenido en mi carrera. Claro. Aparte de Masterchef, creo que ha sido como los momentos más divertidos y más grandes que he vivido. O sea. La experiencia de subirte a un escenario en Argentina, en Buenos Aires, y que 60.000 personas griten, ¡Chi, chico, o sea, eso no existe, ¿me entiendes? Claro. O sea, sentir el grito de la gente y que te pegue así como una onda expansiva. Sí. Maravilloso, o sea, estar en, en Bolivia, en cuatro ciudades, haciendo gira a día seguido y presentándote en vivo y que la gente te conozca, estar en Chile, que la gente te conozca, estar en Brasil y que haya gente que sí te reconozca, que pueda, tu cara esté en Brasil, pero obviamente no sé portugués, entonces claro. los sketches están doblados al portugués. Entonces, o sea, que estés en Estados Unidos y la gente te reconozca en Europa y todo. O sea, es, esos regalos, creo que pasó algo que es como, que no pasa en todas las carreras. Que digamos es como una expectativa, creo, uh -huh. en todas las personas que hacemos esto del entretenimiento. Uh -huh. Pero que no siempre pasa y que es un regalo muy grande el hecho de que hayas podido, tu trabajo haya llegado a tanta gente. Uh -huh. Y que haya hecho feliz a tanta gente. Claro, sobre todo. Eso. Entonces, eso es como súper lindo y eso es lo más lindo de Enchufe, aparte de... Yo siempre cuando digo enchufe, eso es muy bonito, mm -hmm. pero no es lo más importante. Lo más yeah. importante era lo que pasaba mientras lo hacíamos. O sea, claro. en los momentos de, digamos, estar hasta las diez de la noche y llegar con pizza y todos sentarnos a comer como una familia y estarnos riendo y burlarnos de algo que pasó en el rodaje o de algo que pasó en postproducción. Yeah. O sea, tener que amanecernos juntos, o Eso sea, es como familia, o sea... Que claro, o sea, amanecerte y saber que tienes que tener tal vez una ropita porque tienes que bañarte sí. en la ducha de abajo del estudio. Eso es lo máximo. Volver a subir y tener que seguir trabajando claro. o, o estar, yo que sé, quedarte atorado en un ascensor en la Ciudad de México y estar gritando <risa> ¡ayuda! <risa> ¡Maravilloso! O sea, eso es así, o sea... Ah. Cuando fuimos a las Olimpiadas, fuimos con el Jorge a las Olimpiadas sí. y de al regreso estábamos muertos de sueño el Jorge se quería dormir, el Jorge se duerme en cualquier lado. Pues decirle como Jorge, duérmete, duérmete, yo, yo te cuido. Duérmete, Jorge, y después yo quedarme dormido y los dos de bolita y en el aeropuerto de Bogotá. O sea, son, son, son mis hermanos. Claro, o sea, claro. se vuelve tu familia. Yo me imagino que la gente, todo lo que hablamos al inicio y la gente en eso me estoy diciendo, pero dime qué fue lo que pasó, dime qué fue lo que te hicieron. pero como que enfocarse en eso, me acabas de dar como una lección también de que más allá de las decisiones que se puedan tomar, eh, está la experiencia también que queda y tu responsabilidad al, al asumir, porque eso también decías, y es muy importante entenderlo en el, en el carpool, decías, yo creía que en ese momento... Ellos tenían, Eran responsables responsables. De mí. tenían que hacerse cargo de tenían mí. Que sí. cargo de mí. Es que tenéis... ellos, ellos construyeron este monstruo. Exacto, pero... Entonces tenían que hacerse responsables de mí. Me porque... parece que ahí cuando, cuando escuché eso dije, chuta, la terapia funcionó, porque yo sí a veces siento como que no, pues si yo di tanto, si tienes que de alguna forma, no. explícame eso. O sea, Nadie por... te debe nada. Uh -huh. Si tú das es porque tú das voluntariamente, uh -huh. porque te hace feliz. No porque esperas algo acá. ¿Cómo llegaste a entender eso de ahí sabiendo que eres un fenómeno, que saliste de ahí, que diste todo? O sea, ¿cuál fue el proceso? Porque me sea feliz. Claro. Porque después, cuando después de tantos años ves atrás, dices, wow, porque lo único que me queda es felicidad. Bien. Uh, sí, puedes esperar algo, sí, pero la realidad es que nadie te debe nada. Ya. Yeah. Ellos no te deben nada porque eres un empleado. Claro te debían tu sueldo y siempre me pagaban mi sueldo. <laughs> o sea, no me debían, no debían hacerse cargo de mí, no, no uh -huh. tenían una responsabilidad más allá que la laboral. Pero en ese momento sí sentiste. Claro, eso. en ese momento sí, pero porque había esta esta cuestión de familia, ¿me entiendes? Uh -huh. Es como es, es, es como es, traspasamos el límite del profesional y eso se convirtió en una gran familia. Uh -huh. Éramos así como todos hermanos. Claro. Y no religiosamente. <risa> <risa> y ahora... Pero 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 en ese momento sí sientes que, que, que se tienen que hacer cargo de ti. Claro. Porque, porque es, tu vida está ahí. Entonces, y no has aprendido eso de que yo tengo el control. Exacto. Entonces, ¿cómo aprendes? Acordándote que nadie te debe nada y las cosas que tú das porque te hacen feliz es tu, es tu decisión lo que das. Claro. Nadie te está obligando. ¿Y cómo, cómo cuando dices depresión? ¿Cómo pasas y cómo se siente? ¿Cómo se vive? la depresión? Es horrible. O sea, en mi caso fue como una cuestión de. Es como no sentir. No sientes nada. Ah. Es como eres un estuche. Puedo hacer una pausa para reírme de ese, de ese audio, porque hay un TikTok que está así como que los pajaritos y de repente salen. No, se, no, se, no, se. Y ahora nosotros hablando de depresión y el señor no sé qué pero bueno eso, eso, eso es la maravillosidad del audiovisual siempre sí, siempre ese señor siempre donde se está grabando siempre sale siempre sale y el de claro. el gas ay Dios mío a ver Así, pero cilindro ya no queda más Tranquilo, ya llegó el gas el gas lo invocamos Vienen seguidos está. Se están grabando claro. ¿no? es, es la misma compañía Y en la de México Se viste que es otra canción Cartones sí. No sé qué Oye, Oye Este Ahora sí a lo serio eh, Me dices Primero tiene ansiedad Y después llega la. No depresión. yo tengo Yo tenía Bueno Saliendo de un Trastorno mixto de Ansioso depresivo Ya yeah. Te da ansiedad Porque Todo lo que tú dices sí. Como es que esto debe pasar Es que esto no está pasando Es que tengo que hacer esto Es que ni sé qué No puedes hacer nada Porque no está en tu control y como no tienes el control, te deprimes. Ya. Yeah. Entonces tu cerebro deja de producir las... Ajá. la dopamina, oxitocina, serotonina. Y ahí no puedes crear, no sé, ¿qué, ¿qué pasaba en ese momento? ¿No creabas, no hacías nada, inmóvil? Ah, en ese momento solo actuaba cuando me llamaban y me quedaba en mi casa. Bueno, estamos hablando del inicio, porque después del 2018 fue como, como retomé el trabajo de producción, tenía cosas que hacer, Sí. pero ya no era lo mismo entonces porque yo ya estaba dentro del proceso yeah. entonces digamos era, era denso pero al inicio es como o sea no sientes nada es como, es como estar triste uh -huh. es como una mezcla de estar chuchaqui con estar triste <laughs> claro. pero simplemente sin el sin el chuchaqui físico sino el chuchaqui emocional y cuando sí, y cuando estás así se lo dices a alguien lo expresas no no, no. no, no a mí me llevó tres años darme cuenta que ¿Sí? o sea buscar ayuda no claro tres años Hijo. y de ahí y por el José por mi ex porque me dijo, necesitas ayuda. Y dice, sí, sí, ya está bien. Sí. Claro. Pero lo, lo importante también es tener a alguien que te diga, oye, creo que no, no estamos bien. Sí. ¿o qué? No, 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 no. O sea, no estás bien. Ay. Pero, pero... <laughs> ¿qué pasa? Es que es, de, que es doloroso. <laughs> no, sí, es doloroso. Pero, es que pero... uno no se da... Tú dices tres años. Y o sea, yo me daba no cuenta que no estaba mal, pero yo decía, no, yo, ya me voy a poner bien. Claro, me voy a levantar, me voy a levantar. Si no sí, no pasa nada, no pasa nada. Y, y sí, estás acumulando si pasa, eso. Sí, pasa. Si pasa. Y, y Ponte era. Eh, cuando ya volví a hacer producción como freelance, en sí. este caso, de la temporada de 2018 de Enchufe, empecé a trabajar como en diciembre de 2018 y fue todo bien pero a medida que iba avanzando la ansiedad iba siendo mucho más severa ya, ya habían ata ataques de pánico de cinco o seis horas uh, no cuando estaba trabajando pero uh -huh. cuando no estaba haciendo nada claro entonces um, pero sí era si sí afectaba a mi trabajo porque era como inmediatamente digamos estamos grabando y pasaba el del gas ya a la vez o sea yo ¿Sí? explotaba así como no qué dice qué nos vamos a demorar diez horas más y por aquí y por acá entonces cálmate me tenía que ir fumar un tabaco Claro. Y regresar y seguir. Cambiaban el orden de los planos, yo puteaba a todo el mundo. Todo afectaba. Claro, claro. claro. Que querían ni sé qué, no hay más presupuesto. Entonces, obviamente afectaba. Claro. Y, y ya finalmente, un día como en septiembre, octubre, octubre, yeah. octubre del 2018, ya dije, no puedo más. O sea, no puedo más. No dormía. No podía dormir no por la dormir. ansiedad. Uh, no comía. Porque obviamente también es que, ah, el chichico se está engordando, ok, dejo de comer. Vale. Eh, todo eso se, se mezcla, sí. ¿sí? Y, y de ahí al. Ahí fue cuando fui, fui y les dije: No puedo más. O sea, no puedo seguir trabajando en esto. No, 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 no. Entonces fue el doctor y el doctor me dijo: Brother, no has tenido vacaciones como en 13 años. O sea, me, me hizo un examen. me dijo: O sea, te puede dar un infarto. Así que. <laughs> como: Ok, me voy a descansar. Por si acaso te advierto. Sí. sí. Por si acaso te puede dar algo grave. Dije, okay. Estaba al borde de, de, del, del colapso. Un ah, homenaje. Ah, Claro. Y me dijo como a descansar, me fue a descansar al sillón. Dos meses, que se convirtieron en seis meses. <laughs> comiendo no comiendo hasta... helado, cualquier yeah. huevada que exista. Helado. Y viendo películas de la Segunda Guerra Mundial. Porque cada que había enchufe lloraba. Y, sí, pero no lloraba por el sketch. Lloraba porque yo, eso me pasa hasta ahora. Cada vez que veo un video, no me acuerdo del sketch. Me acuerdo lo que pasaba detrás. Uh, claro. O sea, como ese día nos levantamos y llegamos a tal hora a la locación y, y desayunamos y ahí nos reímos y pasó esto y esta persona le pasó a este otro. O alguien se puteó con tal persona. Mm. Entonces, esas son las. Porque eso es lo que me encanta. O sea, eso es lo que sí. me quedo yo de enchufe. Los sketches son súper divertidos. Uh -huh. Pero para mí, mi experiencia de enchufe es eso. Sí. No es el, el solo el haber grabado. O sea, sí. perdón, no es del video que salió, sino es el haberlo hecho. Ajá. Entonces, eso es lo que estoy agradecido y es lo más bonito. Y, pero en ese entonces no podía. Entonces, estaba llorando un ex, más o menos. Pero estaba trabajando con ese ex todavía. Entonces, claro. y de ahí ya el 2019, ya... ¿Qué pasó? Me dediqué a hacer otras cosas. Actué par veces para, para Enchufe. Eh, salió la película a finales del sí. 2019. Entonces eso sí fue también como, yo ya estaba acostumbrado a no hacer nada, uh -huh. entonces me tocó como la gira de medios, obviamente con la depresión y la ansiedad vino a ansiedad social, fobia social, no quería salir, no quería hacer, o sea, no quería ver a nadie, mis amigos, mi casa antes era... <laughs> sí. El En 10 segundos. Es el mecanismo de defensa para <laughs> burlarnos de claro. lo triste. Hay que reír para no llorar. Los ecuatorianos transformamos comedia en nuestro trauma. Claro. Hacemos comedia de nuestro trauma. Entonces, mi casa siempre fue como el lugar donde todos mis amigos llegaban. O sea, yo, o sea, mis amigos tenían ropa y cepillo de dientes de mi casa. Claro. Entonces, era como: mi casa casi nunca estaba cerrada porque siempre alguien iba a llegar. Y cuando pasó eso, fue como: no, nadie viene. Solo el José, porque vivía conmigo. Y nadie viene. Bueno, y la Paquita, que luego la adoptamos en el 2019. Ay, ay. Y fue como, no, nadie entra en esa casa. Y mis amigos me llamaban así como. Una vez un amigo me llama y me dice, necesito el baño de urgencia. Estaba abajo de mi casa y yo, no estoy. Y viéndole ahí sufriendo el pobre. Y yo, no estoy. Y le digo, cruzate el Megamax y no estoy. Y yo viéndole ahí. Y hasta ahora nos reímos de eso. Pero no quería, no quería ver a nadie, porque todo el mundo te está preguntando, ¿y cómo estás? ¿Y qué pasa? Uy. Y dice que entonces no quería hablar de eso. Sí, no, no quería. Y bueno, eh, pandemia, maravilloso para mí. Claro. No salir, no ver a nadie, puro delivery, no hay nadie en las calles, cuando salí con el... Era maravilloso para la folla social. Y después ya me mudé de casa, empecé a hacer más trabajos y ahí empecé terapia. Ah, recién ahí empecé. En el 2020 empecé terapia. ¿Pero Hasta ahora. Pero qué duro proceso igual. Sí. O sea, todo eso que me estás contando, yo pensé que ya estaba yendo a terapia. O sea, no, ahí no, no estaba pues, en terapia. O Entonces, sea, todo eso pasándolo solo, porque sí, hay gente, probablemente tu pareja, que te haya querido ayudar o algo, pero es como que no es ne, que no, no, pueden no quieres, ayudar. claro, no pueden ayudar. No pueden ayudar porque no, es un proceso nuestro. Claro. No, 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 no y tampoco es su responsabilidad. Uh -huh. Mucha gente se siente así como mi pareja o mi amigo, o mi hermana, no, no mi, alguien tiene depresión, ¿qué puedo hacer? No puedes hacer nada. Claro. Lo, lo que mejor que puedes hacer es decirle estoy aquí cuando necesites claro. y si esa persona necesita te dice necesito un abrazo abrázale si esa persona dice necesito espacio dale espacio estar ahí Entonces, no esa... y cómo se siente la otra persona la que no tiene depresión claro en esa en esa afán de cómo ayudo qué hago y a veces empeora porque ¿cómo? es que ahí va la parte de no está en tu control no está en tu control porque a veces queremos que las personas mejoren porque es lo que nosotros queremos sí pero eso no está en tu control claro es claro del otro ¡Wow! ¿Y sabes que cuando dijiste lo de que enchufe era tu vida y después ya no sabías? Me pasó con, cuando yo salgo de Coavisa, Ajá. en el 2019 también, 2019, en marzo Ay. 2019. <risa> 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 marzo 2019 que yo decido salir por, era demasiada carga demasiada carga, demasiada violencia, que yo no sabía qué estaba pasando, pero ya se me estaba cayendo el pelo. Yo tenía un hueco aquí, aquí. Sí, ya tengo yo pellito. todavía no recupero el pelo. Sí, yo tenía un hueco, o sea, hueco y vomitaba todas las semanas, eh, me enfermaba, se me iba la voz todas las semanas. Y, y había una mamá que hace coach y me decía, no, porque el cuerpo, que no sé qué. Yo decía, ah, sí, sí, no me importa. Y después no, entendí que. El cuerpo dice lo que la mente el cuerpo, calla. para Para, sí, como que el cuerpo diciendo, te, te vas a enfermar, ya no puedo más. Yo me tenía que levantarme a las 3 de la mañana para ir al canal. Ajá. Y yo me acuerdo que sonaba la alarma a las 3 y yo lloraba. Yo decía, no quiero, no quiero, Diosito, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Me paraba, me lavaba la cabeza, no sé qué. Iba, yo me acuerdo que llegaba al canal y veía Ellen De era lo único que me hacía feliz en el momento, antes de entrar a maquillaje y pasar por ese También A proceso. mí la Segunda Guerra Mundial por alguna razón. <laughs> no entiendo por qué, pero bueno. Claro, Viendo okay. documentales de las bombas. Claro, ¿verdad? se está quemando Londres. Bien. Pero, oye, yo veía eso y yo decía, sigue, sigue. esto hasta las dos de la tarde, hasta las dos de la tarde, y llegaba, dormía, era así, comía, porque a mí si la ansiedad sí me da por comer. Y comer dulce. A mí la ansiedad me da por comer la depresión me quita el hambre. Ya, claro. O sea, y yo dije, y ahí fue el momento en donde cuando yo termino yo feliz o sea mi decisión nunca voy a decir que fue triste yo salí y así diosito hizo esto y me sacó el peso encima sí me o sea, metí en el taxi me... como película final de película de na na, na yo así como yo soy la protagonista ah, pero y la voz de no sí y dije quién soy yo a partir de ahora <laughs> ¿Has visto? No, el reto aquí empieza mi vida <laughs> sí. has visto de a dónde te llevo a casa y el taxi sí. dónde queda tu casa pues sí, <laughs> eso. Sí, sí. ya yo así como que a casa bueno pero a la semana siguiente, ¿quién soy? Claro. O sea, al Alondra... Es que eso es cuando ponemos todo Hijo. nuestro valor en lo que hacemos lo y que no hacemos. en quiénes somos. ¿Quién soy? Ya no salgo a la ca... La gente igual seguía conociendo y todo, pero claro. era, ya no estoy trabajando. Pero entonces, si ¿sí soy la periodista o no soy la periodista? ¿Sirvo o no sirvo? Y ese proceso. Claro, ese, ese también es un proceso que recién lo aprendí, lo empecé a hacer el año pasado yo. Uh -huh. Porque primero era como calmar la ansiedad, la depresión. Claro. Estabilizar los, los neurotransmisores. Uh -huh. por, por, o sea, el psiquiatra se encarga de eso, pero claro. la terapia se encarga de la parte conductual cognitiva. Y um, el aprender como no soy lo que hago. Eso. Y mi, mi, mi psicóloga sí me decía desde muy temprano: ¿Quién eres? Y dice, no sé quién soy. <laughs> claro. ¿Soy actor? No, no, ¿qué haces? Exacto. ¿Quién eres? Uh, soy Raúl. No, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Bueno, es no es tu especie. ¿Quién eres? <laughs> ¿Qué, y así. Dime claro. Tú, te estoy no. Claro, no sé, no sé. Para eso estoy aquí. Pero, 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 o sea, sí. Y recién el año pasado empecé a entender esa parte. Claro. De, ok, o sea, mi valor no está en quién soy. Uh -huh. Perdón, mi valor no está en lo que, lo que hago, ni el reconocimiento que me pueda dar la gente, ni las experiencias que viví, ni cuántos videos puedo tener, ni cuántos likes, ni cuántos views, ni cuánto nada. Mi valor está simplemente en existo. Sí. ya eso es valor. Claro. Y claro. no depende de nada más. Claro. Y nada lo va a quitar. Y nada porque eso lo... también es súper importante, porque a veces pensamos que um, y hasta ahora me pasa que mucha gente en mis envíos me escribe, "Eres un fracasado, ¿por qué? Porque ya no estoy en enchufe." ¿Por qué te escriben esas hijo, hijo No, no, no pero de es decir, claro, es como porque porque ya no estoy en enchufe. Claro. Entonces es ¿por porque no estás haciendo, porque me dicen... "Porque estás desperdiciando tu talento." Y digo, "¿Pero qué talento?" O sea, ¿dónde está escrito que tengo que porque claro. tal vez tú me consideras un buen actor? Gracias. <laughs> Um, ¿Dónde está escrito que porque tú me consideras o porque tengo un talento, tengo que seguir haciéndolo, aunque tal vez ya no me hace feliz? ¿Dónde está? Por eso soy un fracasado. Wow, claro. Entonces, eso también pasa. Y también eso te afecta. Dices, no, es que soy fracasado, entonces no, te, no valgo. No, tu valor se mantiene intacto. Exacto, exacto. Mi terapeuta el otro día dijo como, porque hay esas crisis. Entonces yo digo, ok, si ya yo no hago ingobernables, que fue un tiempo en donde dijimos, ya yo no quiero hacer política y todo uh -huh. esto. Entonces ya no soy nadie, ya no soy esto, no sé qué. Y ella me decía, a ver, tú lo que pasa es que estás llevando tu vida desde el momento en que empezaste a trabajar, que fuiste muy chiquita, en que tú eres eso, o sea, tú eres sí. la profesional. Y me dice, pero como mujer no has trabajado, ¿quién eres realmente? Y yo, ah, cierto, ¿no? Como que. Sí. Okay. Es que bueno, no vivimos, vivimos ahorita en un sistema que te enseña que tú eres tu trabajo. Eres tu trabajo. O, sea, entre o tu más... pareja, o tu hijo, o tu qué. O sea, no sé qué. es que te enseñan que. <coughs> Básicamente, tu valor. Cuando tú conoces una persona, ¿qué es lo primero que le preguntas? Aparte de cómo se llama. Sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Uh -huh. Porque nos han enseñado que nosotros somos lo que hacemos. Claro. Y eso no es, no es un problema, no es que uno es pendejo por hacerlo. <laughs> es así el contexto en el que vivimos. Sí. ¿Qué haces? ¿Dónde vives? ¿Qué carro tienes? ¿Cuánto uh -huh. ganas? ¿Qué lugares frecuentas? ¿Quiénes son tus amigos? Uh -huh. Y esas son todas cosas externas que aportan, digamos, el valor, pero no es el real, lo así. real. Entonces es como vivimos para trabajar y es lo que nos pasa ahora claro o sea si no estás haciendo algo wow porque eso me pasa porque mucha gente a mí me escribe y me dice como cómo hago para el éxito le digo pero es que para tener tu éxito le digo pero es que no a ver, a ver. <laughs> claro el éxito es una definición propia uh -huh. o sea y, y tampoco es obligación que tienes que llegar al éxito no es que tienes que ser exitoso no es que tienes que ser el mejor no eso no es obligación claro entonces entonces es como pero es una cosa sistemática sí de, de cómo vivimos ahora. Entonces, sí. obviamente, es, es muy entendible que las personas no sepamos, no tengamos identidad más allá de lo que hacemos. Claro, más allá. Eh, El Principito, que es mi, mi libro preferido, eh, si no quieren leerlo todo, se están perdiendo un buen libro, pero. Audiobook. Primer... Si <laughs> sí, no, escúchame, las primeras <laughs> páginas, cuando dice que los niños, cuando tienen amigos, son muy honestos porque ellos no preguntan nada más. Sí. Pero cuando tú vas y le dices a, al papá, eh, papá o oh, mamá, tengo un amigo, lo primero que te preguntas es, ¿dónde vive? ¿Qué tipo de casa? ¿Qué hacen sus padres? Porque los adultos entienden las relaciones por lo que tienes y por lo que haces, y los niños solo la viven. Entonces, es muy bonito porque lo que te trata de decir es como que nunca dejes de ser ese niño, ¿entiendes? No No, no, es no juzgues. Que, exacto, no juzgues, no, ¿quién eres esto? No, sino vive esa persona. No, le, no la... le asignes un valor a la persona por lo que tiene, por lo uh -huh. que hace sino por quién es. Así mismo es, así mismo es. Un nuevo vendedor está pasando por allá abajo, así que me olvidé de decirle que se suscriba, que sean parte de nuestras membresías y todo lo demás. Y estamos con Raúl Santana. Voy a, a... Veo que en tu Instagram haces... Modelos de escala. Sí. Mi terapia. Pero escúchame, yo como que déjame ver. Tienes un titán y una cosa así. De y eso 30. lo hiciste tú yo sí yo lo hice lo no es que lo hice me da risa que hay un, un video que dices esto no. me ayuda con la ansiedad y, dónde está la puta pieza sí. <laughs> pasa pasa pasa. no sí es, es, es algo muy bonito es como es, es, es un hobby ¿Ya? Bueno, ahorita es mi trabajo también. ¿Sí? Sí, es parte de mi trabajo. Es el ah. contenido que hago. Ah, ya. Yeah. O sea, es que mi contenido ahorita parte sobre la parte artística. O sea, justamente eso de como estoy haciendo esto y mucha gente dice: ¿Pero por qué haces eso? Le digo, porque me gusta. Uh -huh. ¿Pero por qué no actúas? Porque no quiero. Claro. Estoy descansando. <laughs> Entonces, ah, pero es que déjenme. Esto me hace feliz. <laughs> eh, y, y hablar de ahí parte, la parte de la salud mental, ¿no? Claro. Porque, porque, o sea, es un gran hobby para la salud mental. O sea, es, ayuda mucho para la ansiedad porque te hace concentrarte, te hace enfocar en lo que estás haciendo en ese momento. Porque si es que no te enfocas, empiezas a pensar de qué color le voy a pintar y ni sé qué ni sé qué y te fuiste. Y lo dejas. Pero tienes que concentrarte en ese momento. La pieza que estoy poniendo es lo que estoy haciendo ahora. Y eso es básicamente. Basic, regla básica de la actuación El aquí y el ahora Así, te ayuda para la ansiedad Y yo con ansiedad No, no puedo, no puedo No, puedo. no sí, pasa, pasa Pero, pero, sí No es para todos claro. Pero, pero, digamos Te ayuda porque es como Ese rato te concentras En lo que estoy haciendo aquí Y esto es lo que existe Y eso es lo que necesitas Para Baca. la ansiedad Porque la ansiedad Es vivir en el futuro, el futuro Y la depresión Es vivir en el pasado Sí Es así de simple cuando tienes ansiedad es porque estás pensando en, ok, y después de poner esta pieza tengo que cortar esto y tengo que hacer esto y tengo que sacar a los perros y tengo que darles de comer y tengo que tender, ay no, mañana tengo esto, no, eso es ansiedad. Vive lo que da ahora. ¿Quién sabe que el segundo siguiente va a haber un terremoto, te cae el techo y te mueres? y tú estabas porque, estresado ¿por qué me pones esta, eso aquí? ¿por qué? porque eso es, es la verdad no me pongas esa posibilidad no es para que te concentres en el ahora y que disfrutes lo que estás haciendo ahora okay, estoy haciendo porque nada vez. te asegura que de aquí en 10 minutos estés viva ¿para qué te, te estás preocupando de algo que no existe? yo te estoy entrevistando y estoy pensando en que tengo que hacer otra entrevista que tengo que hacer una ¿Ves? noticia que tengo... pero entonces disfrútalo onda. no te preocupes eso, eso no pasa ahorita no está pasando no existe el futuro no existe y el pasado ya pasó claro, tampoco existe claro. lo único que hiciste es, es, es ahorita este espacio-tiempo ya yeah. yeah. este segundo ya se fue yeah. pasó okay es que es la única forma en que puedes eh, no controlar ni siquiera en que puedes eliminar la ansiedad claro porque es esto esto es lo que hay y cómo fue el primer eh, cosito cómo se llama eh, cuando moderno? tenía seis años sí seis años. me encantan los aviones entonces ¿Sí? mi papá me compró un avión que alguna vez vinimos cuando era el salón del juguete y y me compró y lo armé y me encantó y después me regalaron más y más. Después dejé de hacerlos, después me regalaron. Hay unos rompecabezas 3D, no sé si has visto. No. Son rompecabezas, pero se arman, armas cosas en 3D. Ya. O sea, tengo edificios, tengo la Torre Eiffel, el Capitolio. Y... Esos también me dediqué a hacer. Y después ya no había plata, entonces uh -huh. empecé a hacer yo mismo mis aviones, pero ponte palos de escoba y... Envueltos en yeso yeah. y darles la forma y pintarles y balsa para Qué las alas. Eso. Entonces, toda la vida he hecho eso. Yo soy artista por donde me veas. O sea, <laughs> mis papás, cuando me, les dije, quiero irse a hacer cine, sí, 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 haz lo que quieras. <risa> <risa> o sea, ya, ya. Entendemos. Tu vida es, es allá. O sea, es música, actuación, cine, sí. eso es lo tuyo. Art, o sea, manualidades, escultura, pintura, eso, ándate, ya. <laughs> Entonces, ellos sabían desde muy chiquito. Y. Y, y siempre me dediqué a hacer cosas así, porque siempre fue mi escape creativo. La actuación no es mi escape creativo, la actuación no. es mi trabajo. Ya. La producción de videos no es mi escape creativo, eso es mi trabajo. Mi escape creativo es hacer cosas con mis manos. Con las manos, claro. Entonces yo dejé de hacer eso todo el tiempo que estuve en el enchufe, porque no había tiempo. Incluso lo de cocinar también es con las manos. Cocinar o sea. es también con las manos y aparte te lo puedes comer. <laughs> Maravilloso. Pero, pero, todo eso, todo lo que puedo hacer con mis manos, ese es mi escape creativo. Qué bonito. O sea, ya si, si es que alguien hay, hay, hay que soldar algo, yo voy. Claro. Me encanta. Hay que claro. cortar un cable, cort eso hago yo. Oye, ahora que estás hablando de eso me doy cuenta de, de, de lo grave que puede ser, más ansiedad, que ya le solucionaron otras cosas, pero por ejemplo, yo quiero hacer cerámica. ¿Y sabes por qué no hago? Porque una amiga me dijo que cuando haces esto tienes que esperar una semana a que esta cosa esté en el horno, a que se ponga así y después de pintarla. le dije, no, no puede parte del proceso. Pero ahora me estoy dando cuenta de que, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no cocino? Porque digo, no, es que tengo que comprar el esto, la cuchara, la no sé qué, mejor no. Y recién me estoy dando cuenta es de por qué no... Terapia hago estas con cosas sí. Te voy a cobrar. <laughs> pero claro, y a mí me encantaría hacer esto. Yo, yo, sé, yo no soy hábil con las manos, yo no sé dibujar ni nada. Pero es que, a ver, no estás haciendo para que quede bien. Claro, pero yo sí estás quiero hacer haciéndolo... tacitas feas. Yo quiero hacer tacitas feas. Estás haciéndolo porque... Y quieres hacerlo. Claro. Esa es otra cosa muy importante que nos pasa actualmente. Ajá. Nos enfocamos solo en el final, en el objetivo. Eso. Y nos olvidamos de disfrutar el proceso porque el proceso es lo que te queda. Pero es que las redes sociales también me enseñan el, el producto final y yo digo, yo quiero eso y después me olvido de que todo lo que tengo Pero que es pasar. Que, es que ese es un gancho visual para que te quedes Ajá. viendo el video. Pero la cuestión es, en tu vida, ¿qué es lo que me pasa a mí con enchufe? ¿Me entiendes? O sea. El video final es lindo, sí, pero eso no es lo que a mí me queda. A mí me quedó lo que pasó el día que grabé el video. Ay, el proceso. Claro. Lo que viví. Y es lo mismo que te pasa con el arte. Sí. O sea, no estás haciendo las cosas porque sean. Porque eso pasa también con los chicos hoy en día. Me dicen, como yo quiero hacer ese avión. Ya de una, hacen el avión y no les queda igual. Dicen, no, pero soy pésimo. No, brother, es el primer avión que haces en tu maldita vida. <laughs> claro. O sea, tú crees que ya. ¿Tú crees que yo hago esas cosas porque fue uh -huh. el primero que hice? No. Uh -huh. El primero que hice. Ni siquiera lo pinté, lo rompí a los dos días porque tenía seis años, le hice pedazos porque estaba jugando. Claro. Los otros que hice eran horribles, pero es porque wow. tienes... el talento se cultiva. No es que te dan una guitarra y ya, pa, 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 te pegas una rumba flamenca. No, ¿Qué? sí, o sea, la gente piensa que te dan una guitarra y te pegan un solo así como Carlos Santana. No, tienes que primero ¿Qué? aprender a tocar la guitarra. Sí. Tienes que aprender el nombre de las, de las cuerdas primero. De ahí tienes que aprender todos los... los... ¿Cómo es? En el diapasón Ajá, todos, los, sí, todo. todos los, los semitonos que existe. Luego tienes que aprender las escalas. Y cuando aprendes las escalas, luego aprendes acordes. Y de ahí aprendes ritmos, y aprendes géneros, y aprendes así. Es un proceso. Pero eso, yo creo que eso me pasa ahora, porque yo, yo estudié música, ahora que lo estás diciendo, y yo no me estresé, yo aprendí poco a poco, no sé qué, la porque, actuación porque también. No, porque todavía no te ponían expectativas de quién debes exacto. ser. Exacto, y ahora es eso, y de verdad lo de las tacitas feas sí es mi objetivo. ser. Pero es como, y pensar, y no, que el horno, no tengo el horno, no tengo esto, entonces no hago nada, y eso sí me está limitando un montón, hacer algo que me pueda hacer feliz, en la casa también... Estoy limpiando la cocina y de repente voy caminando por otro lado y recojo la flor y recojo eso y me pongo a jugar con el gato. Y después, ah, cierto, la cocina. Y claro, esas son cosas. Pero siento que estoy dedicándole todo a hacer lo que me, me pone cómoda, que es esto. Uh -huh. A pesar de que estoy pensando en todo lo que hay que hacer. Pero quiero hacer algo más. Y, y solo estoy pensando en el final. Y no, no tiene que ser así. El final va a salir como tenga que salir. No tienes claro. control sobre eso. Disfruta el proceso. Y conforme vayas haciendo más cosas, vas a ir mejorando. Claro. Porque. Y por último, ¿qué pasa si sale feo? ¿Se acaba el mundo? No. Entonces. Está bien. Sí, está bien. Entiendo. Está bien que las cosas salgan mal. Está no, bien estar mal. ¿Sabes cuántas veces he pensado en, en la forma que vamos a terminar con tu país y si no, no, Y pasa lo otro. Y no sé qué. Y me pongo a llorar solo. Le digo, ¿qué pasó? Si estamos viviendo bien. No, no, sí. no en el aquí y el ahora. Acuérdate siempre. Como, siempre yo no entendía cuando empecé a estudiar actuación. Ajá. En la universidad, cuando me decían el aquí y el ahora, yo no entendía. Cuando hice terapia, entendí el aquí y el ahora. O sea, 10, 12, 13 años después de haber estudiado, era como, ok. El aquí y el ahora, ok, es, es esto okay. Esto es lo que existe, nada más Exacto Qué yeah. linda esa entrevista sí. ¿Eh? Con terapia y todo Claro, eso, 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 es, lo, eso es lo que hago ahora los bien, tus siguientes proyectos, ¿cuál van a ser? Ahorita, bueno, sigo con el TikTok Haciendo, eh, eventualmente Quiero sacar mi propia línea de modelos Para ponerlos aquí, porque aquí no se consiguen muchos Y modelos, sí <laughs> Agencia Raúl, RA, Raúl Alejo. No, um, modelos de escala. Sí, sí, sí. Uh, para que entiendan. Uh, quiero, quiero empezar a dar cursos de modelismo justamente para enseñar esto. Como, yeah. Niño, no te frustres. Yeah. Disfruta el proceso. Okay. Estás haciendo la llantita, concéntrate en la llantita. Yeah. Acabas la llantita y pasas al siguiente y así y luego... Cuando, eh, después, o sea enamórate de cada parte que estás haciendo. Disfruta cada parte que estás haciendo. Eso es lo que me pasa a mí. Yo me fijo como cuando hago el barco, digamos, cuando hice el Titanic, yo, mi obsesión era las gradas que tiene, así como... Sí. Que bajan y bajan y sí. bajan y bajan. Esa era mi obsesión. Pero para llegar a eso tienes que hacer todo el resto. Entonces era como, ok, investigación, cómo se ve por fuera, qué, qué hay aquí, qué hay acá. Y de pronto solo es como, ok, cuando tengo que taladrar 1300 ventanas, es como, ok, vamos a taladrar y que cada una quede bien Vamos, quedó bien, una menos, y así, y después ya me di cuenta y 300 ventanas, 1300 taladradas, cuando tuve que hacer los circuitos de las luces, era como planificando que okay, tiene que pasar por aquí el LED y tiene que irse aquí por aquí, y después era como, ok, vamos a hacer, y prendes, y puse a prender, y es como, cool, qué bacán. A ver, porque no Siguiente. es un Lego, no es como... No, no es un Lego. Ah, es, es un... Es un modelo... Estás de... construyendo un barco. Claro. O sea, viene hecho como el, la parte grande, el, sí, el casco, viene sí. hecho y de ahí vas poniendo los pisos externos y las partes de wow. afuera y eso. Yo le lo hice los interiores. Claro. Compré impreso en tres de los muebles y de ahí fui haciendo los interiores. Y tiene luces, tiene el sistema eléctrico. Entero. Eso, te va eso te puede encantar a ti. Este, un día lo veo y le digo, ¿qué le pasó al, qué le pasó al carro? Le digo, lo desarmé todo hermoso y para qué dice para volverlo a armar y yo. claro me voy chao claro. y lo armó Pero... y después maneja y dice qué bien como lo armar. O sea, sí lo... hermoso disfruta el proceso sí 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 él sí entonces hermoso. entonces entonces hago eso hago aviones tanques carros robots qué he hecho qué lindo. ahorita estoy haciendo ahorita tengo tres hoy justo hoy en la tarde voy a sentarme a armar un motor yeah. que es metálico o sea está impreso en, en metal y es un motor funcional yeah. entonces le prendes y con la palanquita y Subir a revoluciones y luego lo bajas. Esos me regalan. La marca de China me regala. Luego ¿Sí? el video y les hago publicidad. Ah. Y eso, sacar los cursos, hacer el curso online para la gente que no está aquí. Um, porque, o sea, después de todo lo que he pasado, así es como una, una cuestión que veo. Más que nada, lo que pasé yo y lo que veo que está pasando mucha gente que habla conmigo en los cómo en Como esta, esta epidemia de tengo que ser perfecto, tengo que ser exitoso. Si es que no soy famoso, no valgo. Eso es como muy importante que se puede tratar a través de lo que hago, ¿me entiendes? Y como, concéntrate en esto. Si es que queda mal, no pasa nada. No te vas a morir. ¿Te vas a morir? ¿Te vas a ahogar si es que se acabó el oxígeno? Si es que quedó mal en la vida, no, no es cierto. Sí. Hacemos otro siguiente y lo que aprendiste en este vas a aplicarlo. Okay. Y así es un proceso en la vida. Y aplica para la vida. Es como, aprende de tus errores, no te des palo por tus errores. Uh -huh. Un fracaso no significa que, que se acaba. No es que eres un fracasado. Un fracaso es salud. Sí. <laughs> un fracaso es un fracaso. No Ajá. significa que eres un fracasado. Claro. Y si eres un fracasado, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces eso y vamos a sacar el canal con el Sergio haciendo los postrecillos y la pastelería y de ahí veamos qué pasa. No, no, no cuando siempre me preguntan, ¿pero qué quieres hacer? No sé. Claro. No tengo, no me pongo expectativas porque luego me estreso uh -huh. y simplemente digo como sí, me encantaría hacer esto, pero si es que viene bien, si no también. Perfecto. Y y en el audiovisual este año no habrá nada, o sea, en actuación, creo, a menos que venga una obra, así que me digan, una obra o un proyecto audiovisual que vea y diga el guión y diga, ah, quiero hacer esto. Claro. A menos que pase eso, no voy a actuar. ¿Y si enchufe te dice? Enchufe ya no voy a hacer. ¿Ya no? A menos que sea chichico. <laughs> ya. Ya el año pasado tomé la decisión de no más. No más. En, a ver, enchufe cambió mucho. Sí. Enchufe cambió de dueños, cambió la parte creativa, claro. cambió un montón de cosas. Entonces, el enchufe que existe ahora no es el enchufe mío. Yeah, okay. Y está bien. Pero tienes? si es hacer Chichico, sí. Claro, si es Chichico, sí, siempre y cuando hay condiciones, ¿no? O sea, como eh, me pasas el guión, yo leo el guión. Si es que el guión es acorde y es congruente con quién es Chichico, bien. Si es que el guión está aprobado por el Jorge o escrito por el Jorge de una, y que dirija a alguien que sabe quién es Chichico. Claro. No, no alguien que no cacha. Claro, Entonces, claro. si vamos a hacerlo, lo vamos a hacer bien. Sí. Porque la única razón por la que haría Chichico es porque le tengo full cariño y porque la gente le tiene un cariño enorme. Uh -huh. Entonces yo no voy a hacer cualquier huevada yeah. para un personaje que tiene tanto cariño de la gente de tantas generaciones y simplemente porque. porque ah, es que a hacer un sketch. No. O sea, si lo hacemos, lo hacemos bien. Claro. Porque hay que respetar también el cariño de esas personas y, yeah, okay. y quién es el personaje. Perfecto. Y esa es la única condición. Que, esa es lo único que iría a actuar en chufe. Yeah. Eh, y de ahí. O sea, no sé si es que hay algún proyecto que leo el guión y me encanta el yeah. guión, o sea, teatro sea audiovisual, um, eso, si es que no, no. Yeah. Y voy a dedicarme a la parte de los modelos, a la parte del TikTok, a la parte de las recetas. Um, y, a, y mi, a mis perros porque estoy yo con los perros entonces ¿qué edad tienes? 35 ¿Cinco cumplo en un mes el 17 de abril 17 no investiga. muy bien ¿qué signo soy? <laughs> ah, eh, ah. Aries muy bien el, el ascendente y el lunar no no, lo tampoco sabes. te puedo No <laughs> <laughs> lo puedo sacar si me dices ahora la hora pero ya de... <laughs> Virgo y Acuario Virgo y Acuario yo soy Géminis el 10 de junio y Tauro para Ahora, y ahora cáncer. tiene más sentido la ansiedad, ok. Ajá, sí. ¿Te das cuenta? Él también es que Aris. Mi... ¡Ah, lindo! Me da doble la ansiedad. Lindo, lindo. No, no, esa es tu culpa. Eso no es culpa de él. Pero eso y. Sí. Qué bien! Y qué nada, bien. seguir en la terapia. Claro. Que me den el alta. Ok, estoy súper bien ya. Y estoy muy, estoy muy estoy bien super ya. Estoy súper bien. No, sí, este año fue como. Este año ya me sentí yo de nuevo, uh -huh. o sea, me vi y fue como, ah, este es el Raúl que sí conozco. Sí. Y, y, y no solo el Raúl antes de durante enchufes, sino este es el Raúl que conozco de, de toda la vida, o sea, de niño. Uh -huh. Es que no, te, no sé si podemos hablar de eso. Por supuesto. Hice una terapia con psilocibina. ¿Con qué? Hongos. <risa> <risa> es legal en Ecuador. <laughs> Ay, okay. Es legal, es legal. ¿Sí? Um, eh, obviamente es supervisada por, por un psiquiatra y todo eso. ¿Ya? Es interesante cómo funciona. ¿Pero eso la en mente. esta etapa? ¿Hiciste eso El pena? año pasado, en julio del año pasado. ¿Y cómo te este dan hongo y... Y te pegas un viajezote. ¿Y qué ves? Pero es un viajezote... Es, oh. es un viaje interesante. O sea, está comprobado que la silocibina, primero la, el tratamiento número uno efectivo en curar adicciones. Sí. Sí. En adicciones, eh, estrés postraumático, ansiedad y depresión. Y ahí fue en el trip, fue así como me preguntaron, porque te preguntan como, ¿qué es lo que quieres de este viaje? ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres descubrir? Porque te guían, no es que te pegas del hongo y que sea lo que Dios quiere. No, 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 no. Es, eh, hay una persona que está ahí y te guía. Es como una, una terapeuta. ¿Quién soy? Claro. Eh, ¿Dónde estoy? Um... ¿Y si lo encuentras? ¿Sí, ¿Sí? Sí. sí. Ahí me encontré. De verdad. Y claro, y cuando me vi fue como, ah, o sea, recordé quién soy. Pero no, no el Raúl que tiene toda la carga del crecimiento, sino el Raúl niño. Ese Raúl, que de, esa esencia de quién eres, sí. de qué te gusta, qué disfrutas, cómo te sentías cuando tenías cinco o seis años. Esa la esencia de quién es un ser. Sí. Y ahí fue como, ah, ok. Y ahora que me acuerdo de eso y este año digo como, ok, ahora soy ese. Ahora me siento como ese. Porque después de la psilocibina te pasa... Y, y sigues el proceso claro. Pero eventualmente fue como Ok, ahora me siento como ese Raúl el que, me, el que encontré ahí Y fue como interesante pues Si no hubiese hecho esa ilusivinas Yo en Masterchef me volvía loco ¡Claro! <ríe> ¡Wow! dije. <laughs> <Corríe, córramo, ríe> se volvió loco Entre la G Diciéndome que se alinean los chakras Y esto de los hongos, yo te, te juro que estoy buscando Las posibilidades también para seguir sanándome La G vino acá y contó que había pagado Que se alineó los chakras, sí en la tacunga por, por, por Zoom creo que por era Zoom así no está de voz. Así, no, 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 o sea yo, yo medito full también eso ayuda también a la ansiedad un montón por si acaso no hay que burlarse de Gigi porque sí creo que le funcionó en algo no, sí, sí, sí. y con Gigi también hablábamos mucho más justamente el día que empieza el en vivo en, bueno, el programa dice uno hola Londra, saludos de la tacunga y yo le digo a Majo esta es la madre de los chakras <risa> 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 que nos está viendo desde ahí <laughs> Pero también ah. la meditación ayuda, full. Sí, eso tengo que aprender también. Porque de verdad te estoy diciendo que sí, soy como, todavía no he superado ese tema de la ansiedad. Y yo cuando me siento a meditar, he visto videos muy chistosos que me relaciono y es como que estoy pensando en lo que sea, no, no cálmate, no, cálmate. Entonces es un no proceso. No lo tratas de controlar. Sí. Si viene el pensamiento, te ríes y dices, ah, qué chistoso, pero no es del momento, bye. Qué y, y después digo, ¿por qué lo digo? ¿Sabes qué es lo más importante? Concéntrate en tu respiración. No, no, en... sí. ya. si te concentras en eso, obviamente van a venir pensamientos. No es que no va a venir, no es que cuando meditas en blanco. ¿sí? No, no, o sea, no. Eso no. no pasa. Somos humanos. El cerebro está trabajando todo el tiempo. El cerebro, el cerebro se apaga solo cuando te mueres. Claro. Porque ni siquiera cuando duermes. No. Y Cuando duermes es peor. Cuando duermes, el, el, el inconsciente entra así como. ¡Llegué! Llegué. <laughs> y pero la cuestión es, va a pasar. ¿Qué? Y si viene un pensamiento está bien, uh -huh. simplemente es como, ok, no es el momento, vuelvo a mi respiración. Sí. Y concentrar que la barriga se infle y se desinfle. Ok. Y ya. Voy, he aprendido muchísimo. Y sabes que agradezco mucho que estés aquí y agradezco mucho también este espacio, porque yo, cuando empiezo a entrevistar, obviamente tengo un montón de preguntas que se me quedan, pero las últimas personas que han venido, de verdad te han tenido mucha luz. Y no, como que gracias. me enseña mucho, de verdad. Es una cosa que no es al de la periodista, sino que vengo como a, a consumir a así. Y, y todas me han terminado hablando de la salud mental. Y mucha gente en es que los es comentarios grave agradece. Ahorita. Gente que dice, qué bueno que hablen de esto, qué bueno que hablen de esto, qué bueno. Y sale, ¿me entiendes? Sale así, no es como, a ver, hablemos de salud mental. No, sale no. y... Y me parece importante porque hay gente que probablemente te va a escuchar y, y al momento que sale esto al aire, y digo, ok, esto me pasa. O, sea, o me pasa lo de Alondra, ok, vamos a trabajarlo. Sí. Y ahora en mi mente, que estoy pensando en el futuro, es ok, voy a empezar a meditar, voy a hacer las tacitas feas, voy a hacer esto, esto, lo otro, pero sí quiero ponerme en mi ritmo. Una cosa que a mí me ayudó no es voy, ni debo, ni tengo. Quiero. Ya, ok. ¿Quién? Quiero meditar, porque es... ya no es una obligación, es un deseo. Uh -huh. Perfecto. Ahí está. Y una cosa que me tiene temblando el ojo es que no se le puso la tilde al Raúl. Y desde que empezó la eh, digamos que los nombres no tienen falta de ortografía, como dicen por ahí. Está en, está en inglés. Y yo todo la estoy <laughs> así, la tilde la tilde sí, Está, está en, inglés, <laughs> en inglés, está en inglés, no pasa nada. Pero no, la salud mental es importante. Ahora. Es, así. es decir, la salud mental es importante porque ahora estamos, o sea, la, o sea las redes sociales son maravillosas mm. y lindo, pero causan mucho daño. Causas daño si te permites que te cause daño. Mm. Pero, pero sí, sí estamos bastante expuestos, sobre todo a. Es que todo el mundo te bombardea con sus creencias, opiniones y, y cosas que. O sea, mm. eso. Y como no hemos aprendido a filtrar sí. eso, sí. te hace daño. Ahí está. Y hay, te daña. Eh, eh, se me había olvidado decirte: hay una chica en TikTok que se llama Eli, Elise Meyers. Okay. Eh, Tal vez la he visto. Sí, es, es una muchacha. O sea que de repente un día empezó a hablar de todas las cosas que le habían pasado en su vida pero son muy chistosas porque la cuenta yo que tengo no un si amigo que, que no es así si también ¿Ya? le digo charlito calamidades <laughs> saludos Charlie y, y la gente le encanta porque ella te habla y dice entonces me encontré y, y todas las peripecias que pasa y de repente empieza a hablar de la salud mental y cómo ella ha, ha, ha sufrido ansiedad no sé qué pero muy lindo con mucho humor entonces ella queda embarazada y te llora pero te llora como con mucho ángel y sale así despeinada. ¿Te llora como ángel? Sí, pues no es como la que está llorando <laughs> y se está grabando así. No, ella te está contándole cosas muy linda. Es una persona que tiene millones y millones de seguidores. Quedó embarazada, parió y la, y la niña le sale con una cosa en el corazón. Ajá. A la par que está pasando eso, viene lo de Gaza, viene lo de Palestina, viene lo de uh -huh. Israel. Ella hace videos hablando de. Me sentí hoy feliz porque me levanté sonriendo, cosa que no es común en mí. ¿Sabes cuáles fueron los comentarios? ¿Por qué no hablas de Gaza? ¿Por qué no hablas de Palestina? ¿Por qué no sí. hablas de Israel? ¿Por qué esto? ¿Por qué eso no eso pasa, qué? eso pasa. Cerró su cuenta de TikTok y todo el mundo está diciendo: ¿Cómo es posible que tú le reclames a alguien que, que está nunca feliz. te ha hablado de esta tontera? Entonces, si, si fuera una persona que sea en contra de la guerra y no habló de eso, bueno, digamos que puedes decirle algo. Pero ¿por qué tú le hablas a alguien? Es que alguien? no hay la obligación de tener una posición con respecto Cerró a eso. Cerró su cuenta de TikTok. Y es la gente es... y lo que le hicieron es como ¿por qué tienes que hablar de algo? ¿Por qué yo tengo que pronunciarme absolutamente Exacto. todo? Exacto. Es, es a mí me pasa. Pero ¿por qué no hablas de, de Israel, de Palestina, Ajá. de Gaza? Es, porque no. No quiero. Si quieres que hable a alguien de eso habla tú. Sí. No me eches a mí tu muerto. <laughs> sí. Es tu deseo, es tu responsabilidad. Es como Ajá. también me pasa cuando alguien que decía alguien reclamó de es que MasterChef mucha mala palabra. <laughs> sí. Digo, pero señora, su hijo. Sí, sabe que me hace chef a las 9 de la noche para que no vean los niños, ¿no? O ponte, alguna vez alguien me reclamó de enchufe. Claro. Pero ¿por qué hacen esos videos con esas malas palabras y esos temas si los niños ven? Y digo, señora, ¿por qué me reclama a mí si es la que está siendo irresponsable de usted? Ajá. Ahí dice clarito para mayores de 12 años. Mm. Y no es un contenido para niños. O sea, ¿usted me está diciendo a mí que yo tengo que cambiar porque usted no es capaz de criar a su hijo? Claro. Lo mismo, tú me estás diciendo a mí que tengo que hablar de una problemática que a ti te preocupa. Sí, a mí tal vez me puede preocupar pero no tengo el deseo de hablarlo, claro. no tengo la obligación de hablarlo, no tengo la obligación y hazlo tú, exacto, porque carajos me pones a mí tus no, responsabilidades sí. o tus y, y pasa algo y es dónde está la feminista? Estamos viviendo, estamos tratando de vivir, entonces toda la feminista tiene que solucionar todo el problema claro. y ya es como es, es hora para puntualizar y espero que hayan aprendido un poquito de esto, no meterse la vivan vida, vivan y cosas. dejen vivir carajo, <laughs> sean felices, ya tenemos suficientes problemas así. como que, <laughs> sé feliz, sé feliz. Ya tenemos suficientes cosas como para tener que lidiar también con lo que ustedes quieren sin sin, sin asumir también las consecuencias de, de lo que nosotros vivimos. Porque qué chévere, estoy opinando y nosotros la crisis y la ansiedad y la depresión y ustedes qué bien felices. Yo por eso no es. veo noticias, cachas. Yo así ya yo de, Bueno. Yo no veo noticias ni Twitter porque me da ansiedad y depresión. No, yo, me, da, me da ansiedad. Claro. Pero porque todo es malo. Yo te iba a decir ya yo dejé también de ver y yo soy la que las doy. Dejé de ver porque soy la que las doy. <laughs> Pero las leo. Las entrego con ángel. <laughs> Raúl, me encantó, me encantó Igual, esta entrevista, de verdad. Muchísimas gracias por darme gracias la oportunidad ti. de conocerte y de hablar de estas cosas. Gracias a ti. Siempre bienvenido y si hay cosas Muchas que gracias. hacer, aquí está el espacio para, para Lu. Muchas que gracias, ser. qué bacán Todo el éxito. Un gusto. Y después voy a estar ahí. Dime qué fue lo que pasó, hijo de sí. Pero qué pasó? ¿Quién le quiso pegar a Lu? ¿Qué te importa? Nos vemos entonces en otra primera cita. Muchísimas gracias. Y volvió Lili. Ahí volvió. Ahí volvió la Lili. Yeah. es nuestro también es parte de nuestro escenario sí está bien. Ya te nos vemos entonces en otra primera cita recuerden suscribirse ser parte de nuestras membresías eh, dar like comentar compartir. Eh, compartir qué más se dice uh, eh, no eso y el, el, super super chat. Chat. el super chat eh, ya Activa la campanita apoyen amigos apoyen apoyen ¿Y, y tu canal bueno tu canal tiene un montón o de. o sea TikTok TikTok uh -huh. Raúl Alejo 47, Instagram Raúl Alejo Santana 47, Facebook también si quieren, que si el, es el, es el porque... que más paga. Era el número que estaba disponible. <laughs> no tiene ningún sentido, simplemente era como está Raúl Alejo 17 está ocupado, Raúl Alejo 4 47 está disponible, ahí se fue. Nos vemos entonces en otro en otra primera cita aquí en Ingo.se. Muchísimas gracias por estar y por dar like y por acompañarnos. Chao. Muy lindo, no le queda más Tranquilo, ya llegó el gas ¡El gas! <laughs> ¡Qué bien es un ciclo! <laughs>